programa muy especial, un programa que nos hemos currado mucho, en especial Carmen, eh, con, en relación con la película Super Gay, ¿vale? porque de vez en cuando nos gusta, ya lo hicimos con The Batman, bueno, The Batman no, con Batman, eh, nos gusta coger alguna película clásica de los personajes de DC y traerosla aquí y analizarla, desgranarla, debatirla, comentarla con vosotros. Y bueno, pues en la planificación que tenemos del año, habíamos marcado para alrededor de estos meses, de estos días, pues hacer Supergirl. Y efectivamente, pues, lo hemos traído aquí. Y es una cosa que ya de por sí es importante. Porque Supergirl no es para nada trending topic. Ahora mismo no creo que haya nadie que le interese hablar de la película del 84 como Supergirl. Pero eso es lo que nos diferencia a nosotros del resto. Que el resto, pues estarán hablando de no sé qué. Y nosotros hacemos lo que nos da un poquillo la gana. Entonces, esta planificación que en su momento fijamos para hablar de Supergirl y que... Ahora, cuando nos hemos puesto a ver la peli, pues igual dices: Hostia, esta peli, pues. Está, está, está la cosa dura, ¿no? Está durilla, ¿no? Ha pasado unos años sobre. Pasado yo no sé cuántos años han pasado, era 84, por casi 40 años. O sea, imagínate la película si tiene años. Yo ya ni la recordaba, eh, la he tenido que volver a ver y cuando la he visto, pues he visto cositas, luego las comentaremos. Pero es una película que cuando te dispones a, a analizarla, dices: ¿de verdad que hacía falta hacer un directo? Pues sí. Sí que hace falta hacer un directo porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. O sea, si nadie eh, se interesa por una película como Supergirl en un podcast, en un programa que se llama El sótano del planeta, ¿qué se va a interesar? No? Entonces, así que creemos que hay que traer estos grandes olvidados de DC. Habrán más durante el año. Al igual que hacemos eh, spin-off y hablamos off topics de cosas ¿no? que no tienen nada que ver con, con, el, con, con el DC ni con Superman. En este caso con más eh, con más firmeza hemos cogido un personaje supermanero kriptoniano, que nos apetecía mucho traer aquí y comentar con vosotros actualidad igual luego la tocamos no lo descartamos pero no hay muchas cosas tampoco actualidad eh, cosas relacionadas con DC pocas algunas no relacionadas con, con DC que también a lo mejor luego comentamos pero eh, hoy especialmente vamos a hablar de Supergirl la película de Helena Slater queremos que nos ayudéis a hacer este directo, por lo tanto, vamos a estar muy, muy atentos a vuestros comentarios, a vuestras cositas, eh, comentarnos cosas, preguntarnos cosas e intentaremos responderos a todas aquellas que conozcamos. El equipo que hay hoy es pequeñito y reducido, han habido bajas de última hora, desgraciadamente, pero con, tenemos muchas ganas de debatir de sobre esta peli, así que sin más preámbulos, os voy a presentar al equipo de hoy porque hay alguna sorpresa agradable. Eh, lo arrancamos ya. Por supuesto, ya os quitar el mute. Tenemos a Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo vas, tío? ¿Qué pasa? Aquí estoy <laughs> con mi Supergirl. ¿Con Supergirl? <laughs> Mónica ya rubia. Ande Supergirl? ¿Es rubia <laughs> y lleva falda? Es rubia y lleva falda, mira. ¿eh? Ah, rubia y con falda. Eh, no, sé si la, fut, no sé si las futuras Supergirl van a ser rubias y van a llevar falda. De momento, la que vamos a tener no tiene pinta de ser rubia y llevar falda. No. Pero bueno, que tampoco, que los tiempos están para cambiarlos ¿eh? las cosas hay que cambiarlas, hay que actualizarlas. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo funciona Struzberg, que puede ser que nos dé un sorpresón. Puede ser. La actualización. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bien, sí. Una semana más cortita, como el lunes aquí tuvimos fiesta, pues nada. Efectivamente. Un poco resfriadete. Estamos aquí en casa con un poquito de pasa de resfriado. Pero bueno, aquí estamos al pie del, del cañón, como cada semana, a darlo todo. Porque tú eres de este tipo de personas que como mínimo se ve Supergirl dos o tres veces al año. Hombre, como cada 40 años, sí, una vez. Sí. <laughs> porque eh, una cosa que tiene muy buena Oscar es que me envía cada vez, bueno, no sé si todas las veces porque yo creo que haya carete que soporte eso, pero cada vez que ve el soldado de invierno me envía una foto diciendo, mira lo que estoy viendo. Que la suele ver, mínimo, yo calculo bueno, una vez al mes. Bueno, sí, mes, mes y medio, cae, fijo. <laughs> <laughs> y entonces cuando veo la foto digo, joder, tío, te la tienes que saber de memoria. Estás enfermo. Pues sí, tío, la verdad es que me encanta, tío. Es una peli sí. que como la den en la tele, digo, esto es que la tengo que ver, tío. Y en, aquí en Movistar la dan. Eh, hay temporadas que las dan un montón de veces, pues. Qué putada, tío. Están dando soldado de invierno. Voy a verla. <laughs> Voy a verla. En casa tienen que estar hasta las narices de ya Otra ah, vez, tío. Ya. Ya, bueno. Pues ya está, eh, pasamos a Carmen. Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás de batería hoy? Porque hoy tienes que tener la batería a tope. Pues hoy estoy muerta. <risa> <risa> hoy estoy es muerta. Día, es ha sido hoy. una semana de, de muchísimo trabajo y hoy especialmente estoy muerta. Bueno, Pero bueno. Vamos, a, vamos a estar aquí apoyándote a muerte porque aquí donde veis el programa que vamos a arrancar ahora en breve sobre Supergirl... Carmen nos deja la vida haciendo un guión espectacular, cargado de información y claro muchas de las cosas nos las va a contar ella. Aparte de que las ha preparado ella, nos las va a contar ella. Pero, pero bueno, o sea, sobre todo al principio vamos a tener, necesitar que tengan la energía así alta. No sé si tienes monster, por ahí tú no eres de monster. No, por eso. no, no, yo tengo, yo tengo agüita. Pero tú bueno, también. cansada pero con ganas, eh. O sea que bien. Genial, pues un... cuéntame tu semana. Se ha cansada, pero ¿has vuelto a ver esta semana Super para refrescarla? O ya no, la viste no, hace... no, 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 ya la vi cuando la vi y no, a ver, tampoco he tenido tiempo, entonces eh, no. Bueno, de haber tenido tiempo, creo que tampoco la habría visto, francamente. Pero... Eso que te ahorras, Carmen. <laughs> pero como tengo mi super resumen para refrescar la memoria luego a todo el mundo, pues el que no la haya visto, que no la tenga fresca, pues ya contamos la historia y ya se actualiza y ya. Nos ponemos todos en situación. Pues guay. Por supuesto, también tenemos a Francis, que ya es un fijo de estas citas de los viernes. ¿Cómo está Francis? Sí. ¿Cómo ha ido la semana? Pues, pues bien, bien. Norma, la semana normal. Y nada, yo encantado de estar aquí y estoy cansadito también. Iba a decir a tope, por llevarle la contraria a Carmen y así hacer un poco de salseo, pero es que también estoy... Y yo, he a muerto. diferencia de otros, ayer me puse Supergirl enterita. Yo también, me la he visto esta semana. Ah, vale, vale, bueno. Entre no ayer y vi... ayer. Yo la, he visto esta sema, yo la he visto esta semana, pero he de reconocer que he tenido algún desvanecimiento eh, en forma de sueño en algún momento. O sea, es, decir, que es una película que, que, que funciona para eso funciona bien. O sea, que es decir que ha pasado 40 años y se le nota... Bueno, noche, 40 no, son 38 años. Se le nota un poquito. Es decir, que ha envejecido con cositas. Creo que también tenía cositas ya que ya vienen de arrastradas del origen, pero hay cosas que... Bueno, que llaman la atención poderosamente. Pero sí, yo también la he visto esta semana. O sea, la tengo fresca. Ah, vale, vale. La tengo fresquita. Y, y de hecho, me la voy a poner aquí, ahora aquí, mientras estamos hablando, para no olvidarla, ¿sabes? Porque si no, eh, es un lío luego. ¿no? Pero si me acuerdo de algo, veo alguna cosa que es interesante. Digo, hostias, hay que comentar esto, que me acuerdo. Pero pasa que de las cosas que hay, que, hay poca cosa que comentar, porque es muy plana en, en guión. Ya la comentaremos también, eso. pero nada, Francis, un placeraco tenerte aquí, de verdad, que es un lujo tenerte. Y... Igualmente, como siempre. Y una pena porque nos falta uno, luego lo comentaré, que por desgracia en el último momento nos ha fallado. Y por supuesto hoy tenemos un invitado de excepción, un sótaner de la médula, bueno, no se puede hablar de médula porque, pero, porque, pero un sótano de, de pura cepa, como es Carlos, se ha puesto en su nick Crocker eso a su criterio, pero es para nosotros serás Carlos, ¿cómo estás Carlos? ¿O cómo quieres que te llamemos? Carlos, Carlos, perfecto. Eh, ¿Cómo estás? ¿Con ganas de meterle caña a Supergirl? Pues un poquito nervioso, la verdad, aquí uh. con el estreno, pero, pero bien, la verdad que sí. Con ganas de, de hablar de esta maravillosa película. Hostia, Mira, aquí por aquí. Maravillosa, hay, hay Maravillosa aquí, película de la misma frase. Fernand <laughs> eh, privilegiado. Marcet dice: Forever, Carlos Forever. Uh -huh. Trinco, cara a muerte, Metal X. que la gente te quiere mucho, ¿eh? Claro, tío, creo que la máquina que de mucha gente, le Lechak, por supuesto. A Otro ver, que también no se no tiene, que tiene que pasar. No, <ríe> <ríe> no, no. Bueno. Eh, el que te odie. Será por otros motivos, será porque tú le dices las realidades, le dices las cosas a la cara, y eso también mola. Así que tenemos la suerte, creo que dime cositas. Eh, 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 ¿Para ti, Supergirl, es una película que has visto hoy, por ejemplo, porque te eh, ha invitado no, hoy mismo? No, la he estado viendo esta semana en porciones de 30 minutos, porque hay que reaccionarla, porque la verdad que ha <laughs> envejecido mal, es un poquito complicadita de ver. Yo la he visto. Tres veces, dos de forma simultánea, en dos pantallas a la vez, una en versión original y otra en versión española para ir oh, analizando determinadas cosas, sí, me lío un poquito. Pobrecito. ¿Y qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es mejor? Eh, la, la versión original. <laughs> la versión original, <laughs> con diferencia. Con mucha diferencia. Es que el doblaje es un redoblaje, ¿eh? Sí. La versión de ahora doblada es, es un redoblaje. Sí, porque hay algunos dobladores. Que son de, de actuales. Muy modernos. La voz de Lois en, en, en el Snyderverse es la que le pone la voz a Supergirl. Exacto, pues eso hemos regalado un dato ya de lo que viene el programa. Así putoflastic, que... Putoflastic, muy que bien. bien. Pues vamos a arrancar, ¿vale? Así que vamos a poner un pequeño trailer que nos ha preparado nuestro queridísimo y amado Anzu para que no, para entrar en sintonía. Es muy cortito. Son 40 segundos, lo digo porque no vaya ni el lavabo, porque no va a dar tiempo. Quiero decir que es pim pam fuera. Os lo pongo y vamos a arrancar con este maravilloso eh, podcast sótano de Supergirl. Joder, qué épica tiene el tráiler este, mucho es más que, que la, la peli. Película. Mejor que la película, tío. Menuda épica tiene el tráiler, ¿eh? Y eso me, me lo hizo en cinco con minutos. me dijo, trabajo rápido porque voy muy liado, no sé qué. Y digo, juego menos mal, menos mal. Esta estaba me ha gusta y mucho, tiempo, es muy chulo. Se toma tiempo, crad. no vea, tío. Es un crack. No sé si luego por la noche. Bueno, ya estamos de noche, la verdad. Que las cosas como sean, llevamos 20 minutos de directo, no hemos hecho nada todavía. Son para que los que nos estéis escuchando en diferido o nos estéis viendo en diferido. Es que no sé si se puede hacer porque luego esto lo, lo clipeo en YouTube y la gente se cree, ¿eh, que es verdad, Carlos, se qué cree que directo. directo. <laughs> Avísalo, avisa que no Yo os quiere. aviso. Tenemos una comunidad maravillosa en Twitch. Que por cierto, voy a recordar que tenéis que suscribiros, a, bueno, seguirnos, porque no es suscripción, es seguirnos en Twitch, que es gratis. O sea, es gratis. O sea, no perdáis la oportunidad porque tenemos una comunidad muy chula. Los que nos estéis viendo en YouTube, también se agradece que estéis allí. Buenas a todos. Eh, pero. Si queréis verlo de primera mano, de, en el primer momento, los viernes generalmente en Twitch estamos aquí cascando un poquito sobre estas cositas. Pues nada, vamos a arrancar con una película que se llama Supergirl, que fue eh, estrenada en el 1984 y que eh, nos narra por primera vez el origen del personaje de, 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 de Supergirl, la prima de Kalel, de Superman, y que viene... En consonancia y al hilo de las películas que se fueron estrenando de Superman de Christopher Reeve. De hecho, son los mismos productores, tuvieron eh, la osadía de, de, de hacernos esta película. Y de, de, 38 años después, unos viejunos que somos aquí nosotros, hemos decidido contaros cómo se gestó este proyecto, cómo se produjo, qué curiosidades tiene, cómo funcionó en, en, en taquilla como, cuántos premios se llevó, a qué fue numenado. y luego vamos a entrar en debatitos chulos. Así que el primer bloque que vamos a tratar de supergirl va a ser un bloque muy expositivo. Vamos a intentar que sea muy entretenido, pero va a ser expositivo, explicando cositas de la película, hablando también de la sinopsis para aquellos que no la hayáis visto durante, en los últimos meses y queráis recordar un poquito de qué va la peli. Pues también haremos una pequeña sinopsis de la peli. Así que. El primer momento va a ser un poquito así expositivo y luego vamos a estar, entrar en debate de temas que tenemos preparados y de todos aquellos que nos ofrezcáis desde, desde el chat. Así que, Carmen, cuéntanos un poquito cómo fue los datos de producción, eh, cómo se gestó el proyecto, de dónde vino, cómo, cómo, cómo se rodó, cómo fue todo. Un poquito cuéntanos cositas sobre la peli, sobre la producción. La producción. Vamos a ver, espera, porque es que iba a imprimir aquí todo el temita yo. Se me ha fallado la impresora y tengo una especie de desastre ahora en el procesador de texto. Bueno, pues nada, eh, después de terminada la franquicia de Superman, eh, los Alkin decidieron hacer un cambio y realizar un, un spin-off con su primita eh, que les permitiera seguirse lucrando con los superhéroes en la gran pantalla. Y el personaje elegido, pues, cómo no, fue la chica de acero y la primita de Superman, Supergirl. Y para esta nueva franquicia buscaron combinar factores del éxito de la saga anterior con algunas novedades, como por ejemplo eh, buscar un nuevo director, Janot Schwartz, no sé si lo he pronunciado bien, y sí, dejaron porque... fuera a Richard Lester. Entonces, tal como ocurrió en Superman, eh, buscaron a alguien de peso. Para papeles secundarios, básicamente, ¿no? Utilizaron la fórmula de Superman, ¿no? Eso es, eso es. Utilizaron la fórmula de Superman para. para bueno, para interpretar a los villanos. Entonces, eh, uno de estos papeles recayó en Faye Dunaway para hacer la villana. Y entonces aparece también eh, como enlace entre las dos películas Mark McClure como Jimmy Olsen. Y como protagonista, de nuevo, como pasó con Christopher Reeve, tenemos a una desconocida por aquel entonces, Helen Slater. Eh, las intenciones eran muy buenas, pero a pesar de todas estas buenas intenciones, eh, la película no funcionó mmm, principalmente a causa del guión. Eh, para Superman, el primer escritor del guión fue el novelista Mario Puzo, que había escrito El Padrino, como ya sabéis. Pero para Supergirl la responsabilidad fue para David Odell. Que había escrito eh, algunos episodios de los teleñecos, y que después, en un par de años, escribiría el guión de Masters del Universo, eh, en donde veríamos a Adolf Lundgren como He-Man. Entonces Odell centró la historia un poquito en el mundo de la magia, eh, que a lo mejor no fue la mejor decisión, porque si hay precisamente un escenario donde Superman y los kryptonianos en general no funcionan. Es justamente en el mundo de la magia, así que tampoco terminó de encajar muy bien con su prima. Eh, la peli se rodó en los estudios Pinewood, en Londres, y la producción tuvo lugar entre verano y el otoño de 1983. Eh, bueno, el año de producción fue en 1984, como ya sabéis, dura 105 minutos, se rodó en Reino Unido, y bueno, tiene música de Jerry Goldsmith, fotografía de Alan Hume. Y uh, la productora fue Artistry Limited. Eh, y curiosamente, o no tan curiosamente, obtuvo dos nominaciones a los premios Rachi a Peor Actor, O'Toole, que interpretaba a Zaltar, y a La Peor Actriz, Danaway, que interpretaba a Selena. No ganaron ninguno de los dos, lo ganaron Sylvester Stallone por Rhinestone y Boderick por Bolero. Mal, muy mal, Así que, me parece fatal. Entrada, Esto es lo que tenemos. Me parece <laughs> fatal. Me parece fatal, tío, que se lo diga la y que eres que te diga. Qué, qué, qué curioso, ¿no? Que utilizando la misma fórmula con Superman, eh, el resultado sea tan dispar, ¿no? Porque eh, tú ves esta película que han, que han pasado 38 años y ves Superman de Movie que han pasado, pues yo qué sé, han 42, yo qué sé, por decir sí, algo, 43. por atondear, 42, 43 años y, y no sé cuál... Bueno.. No sé cuál mmm, ha envejecido peor, está claro, no. <laughs> Yo no, sí mira. no sé qué ha envejecido peor. Que no sabes cuál. No Está claro. ¿Cuál Pero han, utiliz han utilizado un, un método similar, o sea, una, una actriz que, por cierto, está increíble en el papel de supergirl. o sea, es perfecta, lo hace exquisitamente bien. Y luego comentaremos esos temas en debate, ¿no? Cog obteniendo una fórmula muy similar, cogiendo una desconocida que, aparte, lo hace muy bien, eh, el resto, pues todo mal, ¿no? Los actores, mmm, creo que hacen lo que pueden. O no, no lo sé tampoco muy bien porque no sé si es tan culpa del guión, luego lo entraremos en el debate. No sé si es más culpa del guión o culpa también de la desida de los actores, que hay, una, hay un término medio en ese punto. Y, y no salió la cosa muy, muy para allá. Aún así, la peli costó 35 millones de dólares y recaudó la mitad. O sea, que la peli mal. O sea, no funcionó en taquilla, no funcionó en premios. Eh, aquí, por lo menos, hablo yo desde mi. Desde, desde mi Recuerdo, no es una película que calara en ningún punto. O sea, yo me acuerdo que esta película para mí fue verla en televisión. Yo no sé, seguro que se estrenó en cines, eh, seguro, pero yo la vi en tele. O sea, no, no llegó al circuito comercial de una manera potente como para que eh, fuera motivo de, de, de acudir a salas de cine. Y quedó como una película un poquillo eh, el intento de de reanimar una franquicia o de definir una franquicia spin-off, a ver si funcionaba, pero eh, con un poquito de desidia por parte de todo el mundo, por parte de, de los presupuestos y por parte de todo el Pero aún así, es la superhéroe de Helen Slater y mola un fucking huevo algunas escenas, que a mí me gustan mucho, luego las comentaremos. O sea que para mí, no sé qué cómo, cómo lo veis vosotros, pero como a nivel de producción, pues bueno, queda un poquito así, en ese punto, un poquito... Que sea un producto floja. de segunda, ¿no? Muy floja. Muy floja, muy floja. Yo de creo hecho, que esta película hace buena Superman 4, tío. Sí, Joder, sí, sí, mal. total. Totalmente, tío. Recaudo más que... Superman 4. Vista esta ¿Sí? semana, yo te digo que hace buena Superman 4. Y mira que Superman sí. 4 me parece, me parece un producto fallido, pero esta peli, tío, es que... No sí, pero problema. de Superman 4 te lees el guión. Si te pasan solo el guión, te lees el guión y dices, oye, Mola. luego Mola. falla Mola. por la ejecución. Pero de esta te pasa en el guión y dices, ¿pero qué es esto, criatura? Es falla todo. Es ahí, falla, todo tío. falla todo. Sí, eso, eso es verdad. La, la, de hecho, el guión de Superman 4 eh, con un presupuesto y con un bien trabajado, hubiera podido quedar muy guapo, muy chulo, en ¿eh? la época. Buenísimo. Es una buena, pena, porque probablemente es una, una de las historias más comiqueras del personaje de Superman en cine, ¿eh? Totalmente. Y el concepto así, parte mundial, ¿no? Todo ese, ese impacto. No, creo que estaba bien montado todo, pero está claro que estuvo en manos, eh, económicamente hablando, de la Canon, en un punto en el que también estaba ya de, de capa caída. La Canon ya venía ya para, para darse la gran hostia y fue reduciendo, 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 reduciendo el presupuesto hasta un límite que quedó lo que quedó. Supongo en también debe ser, debería ser motivo de un sótano de... porque creo que no, es una no, peli claro, que da para mucho, pa mucho. lees el cómic el comic es eh, eh, mola, tío. O sea, te lees el sí, cómic sí, es la adaptación al cómic, tío. El cómic mola que te cagas, tío. Mucho mejor que la película. Pues sí. No sé si alguien tiene algún dato más de producción que quiera comentar antes de que nos pongamos a... Yo tenía una cosita, que es que eh, la peli la distribuyó Tristar. Pero la produjo casi toda la Warner. Lo que pasa es que hubo un momento en el que la Warner, no sé si debieron de hacer un visionado o algo así, dijo, no vamos a, a, a invertir ni un solo dólar en distribución. Y, y es que siempre hablamos de cómo trata la Warner a los personajes de DC. Bueno, pues mira, aquí está. Es que hubo un momento que tenían la peli y, y no quisieron llevarla a las salas y tuvo que venir Columbia Tristar a decir, bueno, venga, pues nada, la distribución... De hecho, la película se estrenó en España en julio y en Estados Unidos se estrenó en octubre-noviembre del 84, lo que dio tiempo a que saliera una edición en Japón en LaserDisc, maldito LaserDisc, que venía con ciento minutos en vez de los ciento eh, cinco que a los que redujo la, la cinta trista y entonces lo que hicieron los americanos fue importar el LaserDisc y no ir al cine. <laughs> Básicamente, no, no, sé, sí. pero si se ponga el ahorrarán... láser disc, tío, que se quite todo lo demás. Gracias. El láser a ver, la, el láser disc, otro día, una pena que no esté Alberto, porque Alberto tiene láser disc. O sea, Alberto era de esos privilegiados seres humanos en la galaxia que tenía un láser disc y a coleccionar, porque él es coleccionista de muchas cosas y, y es mucho de formatos físicos de reproducción. Y entonces, él, creo que tiene algunos láser disc de, de, sobre todo de Michael, Phil cosas así, pero. Ese, for ese formato, tío, o sea, era como mínimo, te llevabas un, un caratulón, ¿sabes? Sí, sí. Guapo, el, tío. Alguna, el, packaging alguna, tío. La, el packaging era la hostia. Yo tengo un amigo, era la que, boya, tío. Era un amigo que tenía billets, y ibas a su casa, tío, y tenía un reproductor de LaserDisc disc y tenía bastante material. Y era, era la hostia, tío. Veías aquello y decías, tío, Un vinilazo, tío, muy guapo. Además que era muy chulo, de ver. Mira, Merced. Dice que tuvo un laserdisc de sus padres. O sea, pero, pero esto qué es? Ya, merced, ya no vienes y si no lo cuentas. Qué guay. A ver, tío. Mírala. Yo en la vida he visto una peli en laserdisc. Fíjate, en, en mi vida. No sé sí, cómo sí. se veía. Era mejor que el VHS. Era mejor que el video. Se veía mejor que el VHS. Se veía un poquito mejor tampoco, excesivamente mejor. Lo que pasa es que se veía ya en un, en un formato digital. Claro, pero para ya la caso. época ya era un formato sí. digital. En un formato digital. Ah, no veías. ¿Qué pasaba con el, con el VHS? Y una pena no tener aquí a la persona que nos ha fallado, desgraciadamente, por un tema de fuerza mayor, que ha sido José Mari Trayero, porque este en, en estos formatos o sea, él se mueve, este se mueve, como digo, como por, por, este, agua, por estos. ¿no? En los 80, mira qué joven, ¿eh? José Mari, súper joven, pero se mueve por los 80 de muerte. Y él, en formato, nos puede hablar mucho. Pero el problema que tenía el VHS, como todos sabéis, porque somos ya bastante ya, ya maduritos, dejámoslo ahí en, en la palabra madurita, es que el VHS se desgastaba. Poco a poco las películas, el, 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 la cinta magnética se iba desgastando, de, de desgastando, de desgastando y al final ibas perdiendo calidad de visionado. Yo me acuerdo totalmente una película que tuve en VHS original, que era Terminator 2, que yo la gastaba, tío. Yo pero es que luego la luego acababa, le dabas al tracking, tío, ahí dándole al tracking y aquello no se ponía bien ni para Dios. ¿no? Luego también hay una cosa que tenía, que es que el VHS eran 240 líneas habitualmente y lo otro eran casi el doble, 480, pero en esas teles, tío, igual luego no notabas tanto la diferencia. Si igual luego te lo ponían en una tele normal y era lo mismo uno que otro. Vaya a saber. Eh, vaya hasta saber. Pues Bueno, lo que estábamos comentando, has comentado los detalles también, Krokar, de cuándo se estrenó la película. Me sorprende. O sea, se estrenó antes en, en España y en Japón que en Estados Unidos. Sorprendente ese dato. Eh, y, Francis, también habéis comentado cositas. ¿Tienes alguna cosita más que comentar de la producción o nos pasamos ya a, a, tema, a tema música? Eh, yo tengo una pequeña anécdota sobre lo que es la elaboración del vestuario y cómo el cómic y el, y el cine se tocan y cómo uno influye al otro. Pues mira, para que os hagáis una idea, Supergirl, que ha tenido como tropecientos mil trajes, en esa época ya había tenido un montón de ellos porque durante los 70 no paraban de cambiar el modelito. Era como de repente un modelito más de patinadora setentera, un modelito de ir a bailar al estudio 54. O sea, tenía un montón de, de fondo de armario que es. Que es lo normal en una chica moderna de la época. Y el caso es que los productores, los Salkine, dijeron: No queremos, los, en aquel momento llevaba pantaloncitos cortos. Supergirl, su uniforme habitual era pantaloncitos cortos y el emblema tenía un emblema pequeñito aquí en lugar uh -huh. de un emblema potente en el centro del pecho. Y dijeron: Oye, esto lo vamos a cambiar. Y entonces los de DC, que pensaban que Supergirl sería un exitazo, como lo fue Superman, dijeron: Vale, pues el traje que uséis vosotros lo usamos nosotros también. Y hicieron unas pruebas de vestuario con un traje que tenía una cinta roja del pelo y el pelo un poco más cardado, un poco más rizado, efectivamente, efectivamente. Y los de DC dijeron: Tate, vamos a utilizar este traje en los cómics. El caso es que este traje era solamente un test. Luego le pusieron un traje, el, luego desarrollaron el traje que tiene en la película, pero para entonces DC ya había empezado a trabajar con este traje y este traje fue el último que llevó Supergirl hasta que se murió en, traje, en Tierras Infinitas en, Tierras en el infinita. cómic sí, sí. solamente por influencia de un traje de ensayo de test. Que, al final, que al final desecharon. O sea, eso ese test de vestuario influyó el traje final de Supergirl. Murió bueno. con la cinta puesta. <laughs> ¡Qué bueno esto! Este dato es muy bueno. Eh, en aquella época, lo que estabas comentando, ¿no? Era en la época... Pre-crisis, ¿no? Lo que teníamos a Supergirl. Sí. Sí. Eh, a nivel de, de concepto de personaje, estamos. Eh, siendo poco acurate no con lo que tenía, había en el cómic? Pues depende eh, es que Supergirl es un, es un personaje que es muchos personajes, incluso después incluso después de la crisis han sido muchos personajes distintos pero el caso es que Supergirl, primero había habido una en los cómics de Superboy que se llamaba Lucia de Borgoña, que era una chica humana que no tenía poderes, pero que se vestía, da, que se vestía parecido a Superboy y quería que, que Superboy le prestara los poderes, no tenía muy claro cómo iba el tema del mundo de Krypton eh, ese personaje desaparecido era un personaje de un solo número, y luego hicieron otra Supergirl en una historia de Superman que, en que Jimmy Olsen se encuentra una especie de talismán y pide un deseo, y el deseo es una chica para mi amigo Superman que necesita una mujer en su vida. Había un montón de historias de la época que giraban en torno a busquémosle una novia a Superman que se lo merece y tal. Y entonces era una Supergirl muy parecida a la que luego fue la cara de Krypton. Pero era otra movida y duró solamente eso, era simplemente el deseo de Jimmy Olsen. Y luego de repente pues se desvaneció, como todos los deseos que duran un ratito. Y luego ya apareció la Supergirl de Krypton y no es muy distinta. Esta versión no es muy distinta. Se hacen un poco de lío mental con el tema de Argo, el espacio interior y tal, en la película, para todos los que la lo hayáis visto. Pero es más o menos fiel. Y asentaba, o sea, cimentaba un poco lo que era la Supergirl ya oficial, que era la prima cara de Krypton y demás. Que, que veníamos teniendo. Se parece además porque también se mueve en Chicago, que Supergirl también se estuvo moviendo en Chicago una temporada. O sea que es bastante. En eso es bastante acurate, ¿eh? Genial. Está guay. Pues nada, una vez hemos hecho estos pequeños comentarios, no sé alguien tiene que más de producción, podemos hablar un poquito de, la, de un, un, un apartado que a mí me interesa bastante, que es el tema musical. Tal como ha comentado ya Carmen, para esta película se escogió a Jerry Goldsmith. Para, para, para encargarse de la banda sonora es el el bueno es uno de los principales compositores de bandas sonoras de aquella época que fue el escogido principalmente inicialmente para la banda sonora de Superman de movie pero que por temas de agenda al final tuvo que, que encargarse John Williams qué mala suerte oh. ¿No? Oh, nos estamos y... lamentando todavía ¿eh? oh. sí una pena enorme sí. Joder. pero quizás pese a que la película sí que Patina en muchos elementos de producción, ¿no? que no son, por ejemplo, el vestuario y ni mucho menos la, la música. música. Aquí, uh -huh. digamos, que resalta. Me, sustancialmente, escuchas una banda sonora eh, con toques clásicos. Y la incorporación de elementos muy de la época. Sintetizadores eh, muy, muy, muy de la época. Para todo el tema, a lo mejor de, de Argo, City, de cuando tienen que poner alguna cosa. Así. Utilizan mucho el sintetizador. Eh, con exceso y con, con pomposidad que igual ahora mismo envejece bastante mal pero como banda sonora eh, está muy bien tiene un tema principal que se pega rápidamente a tu memoria quiero eh, que empatiza muy, eh, eh, queda muy, muy bien armonizado con lo que se hizo con, con Superman de Movie, por lo tanto tiene una línea bastante solvente en concepto musical, en, 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 en instrumentos utilizados, eso está guay. La pena es que eh, quizá le viene a veces, a veces grande a según qué escenas y, y bueno, intenta a veces salvar alguna escena, alguna de las lo consigue porque hay momentos de trama de amor en esta película que la banda sonora los convierte en algo romántico cuando podrían haberse convertido en algo cómico. Y eso, eso es gracias a, a la partitura de Goldsmith. Y en, en, en grandes rasgos es una banda sonora muy, 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 eh, muy recomendable. Y se puede escuchar sin ningún problema a día de hoy de manera independiente del film. Así que si alguien está interesado, lo puede escuchar. De hecho, hay una versión bien larga que es la que yo escucho que Están plataformas digitales de streaming que, eh, que incorpora e incluye temas que no aparecieron en el track list de la, de, de la versión de la banda, eh, banda. sonora en vinilo. O sea, y es muy recomendable eh, el nombre exacto. Os lo voy a decir por si lo queréis buscar. Yo tengo Apple Music, igual vosotros utilizáis otras plataformas de, de streaming. La mía se llama Bootleg Edition y es muy, muy recomendable. Así que eh, lo, uno de los aspectos de la película que funciona muy bien, los hemos dicho. Son Heller Slater, es su traje, que es una cucada de traje, una verdadera joyita. Y esta banda sonora que a día de hoy se puede escuchar. Al que le gusten las bandas sonoras clásicas con orquestación, eh, una buena orquesta grande, aquí tenéis una, una muy buena partitura clásica y con toques ochenteros, que es lo que en aquella época... Fíjate que en Superman de Movie también hay toques eh, de sintetizador, pero están más camuflados. Pero en esta son más, prevalecen más. Y yo sobre la música no tengo mucho más que comentar. No sé si queréis comentar algo de la música, ¿qué os parece? ¿A vosotros? ¿Os gustó? ¿No os gustó? Sí, es muy, es sí. muy reconocible. Es muy reconocible con la peli de Superman de Movie. Hay algunos algunos toques que te recuerdan muchísimo a, a los temas de John Williams. Y eso, eso está bien, porque te da esa sensación de continuidad y de universo compartido con, con las películas de Superman. De hecho, hay un momento en la película en el que, luego comentaremos alguna curiosidad sobre eso, hay un momento en la película en el que se ve un póster de Christopher Reed de Superman, ¿no? Porque, Al principio, eh, vamos a empezar. Sí. Y eh, Jerry Gormin hace un intento de amago, de, de homenaje, ¿no? A la banda sonora de, 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 de... Williams. O sea que, sí. bueno. Hubiera sí, molado, ¿eh? Quita, ¿No te parece que le quita. Que le, como que le quita una nota? Solamente para no incurrir en plagio, en plan. Sí, parecido, pero no Sí, pero no. ¿Cómo hubiera yo... sido? Sí, recuerdo, ¿cómo um. hubiera sido? Esta película, por ejemplo, con la banda sonora escrita por John Williams, ¿no? O sea, habría sido. ¿Y cómo habría sido Superman con la banda sonora de Jerry Goldsmith que, que hubieran querido? <antarazos> Sabéis que en los trailers de Superman ponían eh, la música del planeta de los simios, que era de Jerry Goldsmith. En los trailers eh, originales eh, no sé, antes de estrenar en, en la en aquellos, en aquellos teasers que habían de las nubes y todo aquello. No, en uno posterior que ya salían imágenes de este de planeta Superman. está sentenciado, de fondo sonaban ahí los tuk-tuk-tuk del planeta de los simios y era muy curiosa. A mí personalmente creo que la banda sonora de Superman para mí es insuperable. insuperable. Totalmente imbatible, tío. Es insuperable. O sea, creo que hubiera, sido, hubiera desmerecido, seguro, porque Jerry Goldsmith es muy buen compositor de la época, buenísimo, de los mejores, pero Williams era mejor pero no que No, Williams. No, John Williams, tío. Ah, sí, claro. Esa es mi opinión. Y eso que en aquel momento, eh, en el momento en el que se contrató a John Williams para la composición de Superman, eh, venía justo de, después del estreno de, de Star Wars, y en aquel momento fue cuando lo petó. Pero Jerry Goldsmith, por decir algo, estaba por encima tenía más caché sí, que John sí, pero, Williams. Pero Williams había hecho cosas molonas, ¿eh? Meteoro creo ¿Sí? que era una banda sonora suya y era muy buena también. Sí, o sea, era y, un, y, fue una elección de sustituta muy buena, ¿eh? Por parte sí, de... Tanto. Gente. Coño, le no, casca, que... casca la banda sonora de Star Wars y la de Superman. <laughs> pues sí, y de sí, ahí ya, ya Totalmente. De ahí al cielo, tío. Por eso, eh, algunas notas que también me ha dejado aquí. Carmen, es que la banda sonora fue editada en varias ocasiones a través de Barés y Sarabande. Eh, y lo que ha dicho hay una versión extendida a través del de Silva Screen en 1993, que yo me imagino que es la que yo escucho. Y escucho oh. con frecuencia, es decir, es una banda sonora que yo escucho con frecuencia. Yo soy de escuchar bandas sonoras, sobre todo me sirve mucho para concentrarme. No sé vosotros si utilizáis el método de escuchar música cuando queréis concentraros en el trabajo, pero yo lo uso mucho y lo que más me, me, lo que más me hace focus es bandas sonoras. Eso es así. Pues nada si os parece, eh, vamos a hablar un poquito de la recepción. Lo hemos comentado un poquito, hemos hablado un poquito del presupuesto. Eh, Carmen, cuéntanos cómo fue la recepción. Has dicho también alguna cosita, no no, no gustó demasiado, ¿no? A, a la crítica. Pues no, no gustó demasiado y se me ha ido todo el texto. O sea, es, es, es mi día. <laughs> no, es, es... A ver, es mi parte, 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 de las, parte de las comentadas, comentado lo de los Rachis, ¿no? Rachis, que fue eh, nominada y a dos. No me extraña, ¿eh? porque, uff, rachis, la recepción fue nada. mala, no, no gustó mucho, la verdad. Y bueno, eh, ahí quedó la cosa, eh, obtuvo críticas muy negativas, además eh, no, no gustó en general, no, no caló en el público. En cambio, eh, John Grant, en su Enciclopedia de la Fantasía, eh, John Grant es un, es un crítico de cine, de fantasía y de ciencia ficción. Que ha ganado varios premios con sus estudios de ciencia ficción y fantasía, ¿vale? Películas de ciencia ficción y fantasía. Eh, bueno, pues este hombre fue un poquito más, más positivo, más optimista sobre la película. Entonces, eh, bueno, él comentó que Helen Slater había sido una supergirl excepcionalmente encantadora, eh, destacable en, en la película en sí, y también criticó, como todo el mundo, el. Eh, lo inconsistente que fueron los personajes de Slater y, y Danaway, que quedaba un poco así como. como diluido en realidad. O sea, no un problema actoral, sino un problema. Pues seguramente de escritura de guión, que quedaba aquello como. es así porque sí. Entonces... Sí, es que a mí hay un elemento de esta película que creo que es lo que más co hace coger a la peli, que es el elemento magia, ¿no? Que. Sí. que es, es. O sea, olvidémonos de los efectos especiales que al final de la película son muy dolorosos pero mucho hasta un nivel de decir, por favor, eh, parad Acába déjalo aquí ya, <laughs> de ir, <ya. risa> déjalo del muerto de estirar y estiras ahí la imagen, que por favor, déjalo ya lo hemos visto una vez y es malísimo no lo sigas haciendo, y otro plano, y otro y dices, bueno, para, vale, hasta ahí yo lo aceptaría porque, bueno, es, es eh, bueno, el, el ancla que, te, que tienes en aquella época presupuestariamente y los efectos estaban como estaban ¿no? pero bueno pero lo que no puedo aceptar es que todo lo hizo un mago. Es que todo lo hizo un mago y es una cosa como que... Una pero, maga. Es que... Es, eso te iba a decir, que la magia lo podían haber tratado mucho mejor porque era muy normal claro. dentro de Supergirl, Supergirl y Superboy se enfrentaban a la magia muy habitualmente. Superman de vez en cuando y de forma un poco más sofisticada, pero eh, Superboy y Supergirl se dejaban llevar un poco más en esa época. Y joder, podían haber hecho algo molón. Si es que en aquella época se publicaban cómics mejores, tío, de gente mucho, muy peor pagada que la gente de Hollywood, no sé... No... Se lo podrían haber currado mucho más. Pero es que además es tenemos a dos brujas, dos supuestas brujas, porque ella dice que son brujas, que pasan de no poder pagar las facturas a querer dominar el mundo porque se encuentra en una canica que brilla. O sea... Y que va creciendo. Sí. Pero... Hay... Hay una, hay una que no quiere dominar el mundo, ¿eh? porque la, veo, la ves igual de la eh, la colega, la ves igual de Happy al principio que al final ella está ahí con la su Sí, de, de vital, hecho, de hecho, ella le in intenta que la otra frene un poco, pero la otra va. Va, va por todas. Habría que buscar al guionista y enviarle dos velas negras, porque ya están hablando de velas negras. Enviarle dos velas negras. Porque creo que es lo que más Patina de la peli. O sea, vale que la, los... Yo creo que hay algún actor que viene aquí con el piloto automático a poner la mano, a llevárselo calentito y a salir, salir corriendo, ¿no? Pero creo que no es lo que más molesta. A mí me molesta la película, es que tiene un guión que está un poco creíble, tío. Que aparecen las cosas de por sí... Él, no sé, es que es... es horrible, muy, tío. Intentan buscar el concepto, ¿no? De. Bueno, la villana, que sea un poquito sin histrónica, un poquito así. Como lo fue el ex Luthor de, de Jim Hammond. Pero es que no le sale, de No les sale. Sale una cosa muy turbia. Luego el director, que creo que, por que no tiene más culpa que de nada. El Janot que este no lo escribe. Eh, tú, Francis, creo que sabías cositas de él, ¿no? Es un tío que, por lo que he visto, por lo que he a investigar, es un tío que ha hecho un cojón de cosas después. A nivel de series de televisión de, de, de USA. Está Muchísima En todas. Tele. Sí, en sí, todas. Sí, sí. Sí. Hombre, nos, ha dirigido nos dirigió capítulos de Smallville. Sí. O sea que. Y luego, pues eso, capítulos de cosas de la CW Mogollón. No sé si, hay, no sé si llegó a hacer alguno de Supergirl, pero de sí, 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 por ejemplo. O de sea que es un tío esto. que ha estado moviéndose mucho en tele y supongo que bien, pues es un buen capataz de rodaje, igual que Odell, seguramente sería un escritor más o menos resuelto. Pero yo qué sé, pues en ese momento pues estaría, yo que sé, en mala época o algo así. Lo de Adele es muy curioso, ¿eh? lo del guionista. Si me permitís que os comente una cosa, porque sí. es el guionista de Masters del Universo. Masters del Universo tengo que confesar que es una de las pelis de las pelis que me molan. Peli de Videoclub y tal, por cierto. favor. Costó 15 millones menos que esta y luce muchísimo mejor y ha envejecido muchísimo mejor. Y en ambas, en ambas pelis es muy curioso que lo que tienes es un héroe rubio. Que de repente se transforma desde su mundo fantástico a un sitio que es la Tierra y que es un poco de Paletolandia. O sea, es un pueblucho que te encuentras a mitad de la ruta 66. Y en ambos, yo no sé qué le pasa a Odell con el pollo frito. Pero aquí en esta peli, en Supergirl, está en Vámonos al Popeye, al Popeye, que es un sitio de pollo frito que existe y está en España también. Podéis comer pollo del Popeye cuando queráis. Y, y luego en Masters del Universo también, nada más llegar a la Tierra el sitio donde trabaja Courtney Cox, que es la protagonista, es un puñetero sitio de pollo frito del mismo estilo de pollo en cubos y, y volviendo a ver ahora la peli dije, ¿pero qué le pasa a este buen hombre? O sea, la cosa es coger a héroes fantásticos, traerlos a la Tierra y meterles ahí a comer pollo frito. A comer pollo, es muy tío. fuerte. Pues, pues ese no es el único pollo que sale en la película. De hecho, hay una escena eliminada en la que el primer intento de usar el... Ay, Dios mío. El Omegaedro. Es intentar asar un pollo con el Omegaedro. Sale mal. <laughs> y terminó en una cortaron. Sí, sí, sí. Le añadieron de la versión de del director, pollo, es de, de, esa, pollo que de, esas, de esas escenas que no añaden nada sino alivio cómico y mal, mal añadido. Mal, mal traído. Fijaros una cosa que estoy investigando sobre, sobre el director. Este director eh, es de origen francés. Dirigió una película que para los fans de Christopher Reed que no es de Superman, sino de Christopher Reeve, eh, está, está muy mitificada y que yo todavía no he visto. No sé si vosotros la habéis visto, que es en algún lugar en el tiempo. ¿La conocéis, esa película? Sí, no, no la he visto. Es no súper no mit. Bueno, Tenés que la Carmen, porque yo me acuerdo en la época en la que empezamos con Superman Foro había Nosotros hicimos un foro de Superman que fue un exitazo. Miles de personas se, eh, se, se dieron de alta. Claro, luego los foros desaparecieron y, evidentemente, eso decayó. Pues en ese foro había muchas fans de, de Christopher Reeve que no de Superman. ¿eh? Superman era un, un añadido, pero eran fans de Christopher Reeve y hablaban de esta película como si fuera. Lo mejor que, eh, que se había hecho jamás. Yo no la he visto esa película porque creo que si estás un poquito más de, mal de azúcar, no puedes verla, porque entonces te revientas. Ola. Es que es azúcar es <laughs> estado no, puro. Yo es que he oído hablar muy bien de ella, de las típicas pelis que recomiendan, pero como no la encuentro, es de estas pelis que vas dejando, 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 dejando. Es que yo creo que esta peli no es, es, no es no tío, tío. en España, creo. No sé si, no sé si sí. hay una copia en castellano, no tengo ni ah, idea. Eh, Según, que alguien nos corrija aquí en el, en el, en el, en el chat, si alguien lo, la conoce, pero que es una película que es difícil de encontrar porque es una película que no, a España llegó, si sí llegó, pues de milagro y <laughs> tal. En Ado Plus estará. Ah, nada, para Ado Plus, que Habrá que es. pedirse en Adoplus. Habrá, Habrá que, que Ado Plus. Pero sí, sí, es una película que él dirigió. O sea que, que bueno, después de esto dirigió a Christopher Riff, Desgraciadamente. No participó, es una de las cosas que comentaremos ahora, Óscar, en las curiosidades. Curiosidades. Porque, eh, curiosidades, porque eh, Christopher Reeve iba a aparecer en la peli, sí. pero dos semanas antes se rajó. Me imagino que vio, no me vio, le dieron el guión, <laughs> se lo leyó y dijo: ¡Uh! ¡Huye, huye de aquí! Lo que directamente el guión, seguro. Tío. Bueno, coméntanos coméntanos las curiosidades que tengas ahí eh, sí, sí. preparadas para aguantar. Creo que también Crocar tiene alguna, pero bueno, coméntanos cositas. Aquí Carmen me ha dejado un montón de curiosidades. Es que Carmen ha hecho un guión de la hostia, ¿eh? No, de la todo, re hostia. Lo, lo que pasa es que hoy le está fallando el Word, la pobre. Sí, sufriendo? A mí me ha fallado el Word, me ha fallado la impresora, me falla todo hoy. una pena, tío. Pues mira que, mira que Crocar lo tiene impreso, ¿eh? ¿Verdad, Crocar? Que te he visto por ahí que tienes impreso el guión. Sí, es que sí, sí lo tengo sí. de hecho impreso... yo tengo el guión que, me, que me envió no, Carmen me gusta, veces. ahora puedes hacer, hacer creo que puedes hacer así con el, con el, con el con esto y haces solo para arriba <laughs> que lo coja Ahí lo bueno, estáis un poquito lejos estáis en la otra en, uno, en la, una punta de España punta de... Sí, sí <laughs> En Me una de punta de diferente del reino, de, del reino de España. No se olvide que es el reino de España, que todos no nos perdamos nunca. Pero, eh, tú, eh, Carmen está en la punta de arriba y él está en la punta más abajo. Carlos está más abajo, más abajo de ¿eh? todo. ¿no? Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, cuéntanos cositas de, bueno. de, de curiosidades que tenga esta película, bueno. que tiene unas cuantas. Curiosidades. Pues mira, una de las curiosidades más curiosas, valga redundancia, es que Demi Moore había sido elegida para ser Lucy Lane. Pero abandonó el rodaje para ir a trabajar en Blame It on Rio, que no sé qué película es. ¿eh? Oh, muy Río, buena. Un... Leon Rio, buenísima. Michael, uh, Michael Kane buenísima. Michael Caine, hiper Kane. mega, absolutamente uh, joven. Buena decisión. Sí, visto. <laughs> sí, sí. No, sé, no la he visto, tío. expulsando pero si no, pues, sí, no lo pe la he Yo la vi en su momento, en los 80, y me parece una peli muy cachonda. A lo mejor la he visto, eh. Sí, pues. Aquí se llamó igual. Leon Rio, On Rio. Ah, Leon Rio Lío Hostia, en me Río. Suena, me suena. Sí, 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 sí. Bueno, no sé, pues seguramente la ha visto o oh, no. No sé. Eh, a ver. <laughs> oh, joder, qué pelea, es coño. Va, más curiosidades. Eh, Ilya Salkin inicialmente pensó en Brooke Shields como Supergirl. No era un mal caso, ¿no? No, sí, no. Pues, y, Dolly Parton, y Dolly Parton como Selena, no me lo quiero ni imaginar. <laughs> lo, de Dolly Parton, lo de Dolly Parton fue buenísimo, porque sabéis que <laughs> ella, ella dijo que no al papel. Y dijo que en parte era porque yo soy demasiado buena para hacer de una bruja. Por mucho que me paguéis, mi espíritu Qué es verdad. incapaz de interpretar a una bruja. Qué que es el... una respuesta super Dolly Parton, porque siempre daba ahí como el, el tenía el rollo como como de buen rollo, como de como de niña buena. Dolly como Partridge. de arco, arco iris con patas, ¿no? Doris no. sí, <laughs> <Partridge. ríe> eh, Bueno, como ha dicho antes Juan Carlos también, Christopher Reeve iba a tener de nuevo un rol como Superman en la película. Iba a darle la bienvenida a cara cuando llegara a la Tierra. Y luego iba a envejecer prematuramente por culpa de Selena. ¿La magia? Sí, porque lo hizo un mago. Una maga en este caso. Pero dos semanas antes se leyó eh, se leyó el guión y dos semanas antes del rodaje les dijo que, uf, que ese día lo tenía fatal, había quedado una barbacoa a algunos colegas y que, que pasaba. Y, no participó. Eso es eso te y no lo y Sustituyeron eso por un póster. Le pusieron un, un póster ahí serio. en la habitación de, un de poster, Lucy. Un póster y en la radio del coche suena una noticia que dice que Superman se tiene que ir a una misión a miles de kilómetros el de, en, en, en el espacio. Sí, las donde... cosas La Todos son excusas en esta película bueno en una entrevista en el show de David Letterman que eh, entrevistó bueno presentó a Helen Slater y tal con una foto de Supergirl para que le hiciera un autógrafo y ella eh, así mostrando un gran sentido del humor dijo que con cariño o sea escribió con cariño Helen Slater a propósito esos no son mis verdaderos senos o sea que reveló que sí. usó relleno en, en el traje para, para la película. Para ser un, tener un aspecto un poco más volu voluptuoso. Que tampoco tampoco es que sea demasiado voluptuoso. No, pero posible, bueno, me ¿no? imagino si lo comparas un poquito con, con el vídeo que hemos puesto antes, no sé dónde está, lo pongo por aquí. ¿Es? Igual, pues sí, ¿no? Igual. Pues, o sea, hostia, lo ahí. mejor de esta peli es el, es el póster de la, de la carátula, ¿eh? Ahora que la has puesto ahí así. ¿Esta? Es lo sí. mejor, tío, de la película, tío. No hasta, Omega hasta el omegaedro luce bien, tío. verdad. <laughs> Luego ya. Sí, tío. O sea, y este tío dragón, tío, como mola el dragón. Y hasta el dragón, sí. es que joder, tío. Es que, Luego te mola. El Menos tío. las letras de Supergirl, mola todo, tío. Claro, es que. A ver, tú ves el dragón y dices... Pero hay un dragón en la película y dice: Ah, sí, aquella mamarrachada que hay al final. vale El borrón, aquel del final que se ve. Pero eso es muy típico del producto de videoclub: que te encuentras una carátula increíble con un bárbaro que te caga así, un gigante cíclope que te mueres, y luego ves que dentro de la película no luce lo mismo. O que directamente la película no va ni de lo que dice la carátula. ¿Cuántas pelis alquilé yo en el videoclub? pensando que eran algún spin-off, alguna historia de Star Wars, porque tenían la portada <laughs> idéntica y luego Pero la veías sí y era un truñazo, tío. O sea, te la metían dobladísima con eso, tío. Es sí, increíble. en el eh. videoclub, en el video club, los tiempos de videoclub, yo creo que lo mejor de los tiempos de videoclub eran las portadas, tío. Es que la gente va a internet y sabe de las pelis, está al día de las pelis que hay, de las que no hay, de lo que hacen, de lo que hacen, de lo que no hacen, ¿no? Tú vas al videoclub y era tú sabías las 4 o 5 que eran las conocidas y luego sí. el resto era... Era jugársela. Era ir a jugársela o a confiar en el, en el, en el dueño del videoclub. En video el club. del videoclub. Sí, sí. En tu sí, sí, no? a veces, Y a veces acertabas y luego de repente tienes 40 años y dices, jo, había una peli que vi en el videoclub y tal, no te acuerdas ni de cómo se llama, es imposible de encontrar. O sea que hay mucho tesorillo, ¿eh? En ese, es que como en, en esas... aquella época lo alquilaba sí. prácticamente todo. Dios, sí, a mí, a mí lo que más me gustaba de los videoclubs es que cuando te decían, ¿tenéis a esta? Que era como el hit de última hora y tal, y te decía, vente para aquí entonces el cogía, entonces había yo no sé, en mi videoclub, había como una especie de carpesano con fotocopias de portadas que eran las pelis que eran piratas las pelis piratas entonces decía, tengo pues esta, tengo esta ¡Oh! eran tu pelis, a lo mejor que habían sido yo qué sé, o que todavía no se habían comercializado no sé de dónde, dónde salían, pero yo había visto películas pre-comercialización, digamos, estándar me acuerdo de Comando de, de los Rambos, cosas así la hasta Rambo, la... Yo, yo la de Rambo, hostia rollo, eh, la cogió mi primo la alquiló y, y fui con él el día que la devolvía y la dejaba en la mesa y la cogía yo y así estuvimos eh, como tres semanas o cuatro semanas alquilando Rambo yo, tío. Eh, mi yo primo mi y yo estrenaba las películas. a mí el tío me llamaba me llamaba cuando llegaban las películas me las abría el paquete y todo como sabía que yo las veía y sobre la marcha las devolvía esa misma tarde y que le iba a poder alquilar dos veces pues así pues sí, sí. La, ¿Las copiabas? ¿Decías? Eso cuando decías pedir. No, yo la pedía nada más. No, no. no <s1> Aquello copiarla también era en el momento. Sí, siempre sí. Bueno, pues eh, ya hemos tocado este tema de. de, de Seguimos con cositas de curiosidades. Tienen sí más cositas, ¿verdad? Dale caña. curiosidades, madre mía. Eh, el detrás de, de cámaras muestra que una de las primeras op opciones del traje era idéntico al de su contrapartida del cómic que usaba. Un cabello rizado, bueno, la, las imágenes que hemos puesto que habíamos dicho antes, sí. cabello rizado, diadema y el emblema de la S eh, extendido con la capa. Luego el director Janot Suar eh, comentó que gran parte del rodaje se hizo entre Inglaterra y Escocia y les causó sorpresa que durante el rodaje hubo clima seco y sol, cuando prácticamente todo el año estaba, <laughs> está nublado y llueve llueve. O sea, no, Eso también, ir ¿sí? a eh, Escocia y a Inglaterra a rodar y que te haga sol. Yo me fui 15 días a, a Baracaldo, Carmen, ah, y, y llovió 13. <laughs> ya 13. te digo, claro. Es que cuando no llueve. <laughs> y luego, dos mañanas que salió sol, a las 2 de la tarde estaba cayendo el diluvio universal. Sí, sí, Eso sí. Eso es sí, así. Sí, sí. ¿A qué te vas a la playa con el paraguas por si acaso? Sí, sí. sí, sí, no. sí, sí. Es acojonante. Sí. Bueno, Eso también pasa con. Con, con, con Inglaterra, tú vas a Londres, yo me acuerdo que fui en verano a Londres dije, bueno va, yo los típico, y eso lo explica muchas veces, yo cuando me voy de vacaciones, me voy, ¿qué me voy? cinco días, ocho días, ocho días, ocho camisetas de Superman, ocho calzoncillos, ocho calzoncillos y o ¿no? tres pantalones, y con eso yo ya hago, ¿no? Eh, pues yo llegué allí con camisetas de Superman y cortas, manga corta, no me puse ninguna. O sea, un frío, una lluvia en verano en Londres. Que dije, pero a ver, ¿qué en mi madre de vida es esta? Llovía todos los fucking days o hacía frío todos los días. Era horrible. O sea, que me tengo que. Llevé un pantalón por si las moscas. Largo. Y una, y una chaqueta por si las moscas. Pues en todas las fotos voy con eso. Con la misma ropa. <laughs> Parece que estuviste Así. un día y estuviste ocho. ¿no? <laughs> sí, sí. Ahí dice de derecha que estamos teniendo un Francis Tour codificado sí, <laughs> en el no, Canal Plus. molaría con el canalito no, no, del Canal Plus. <laughs> no, no, sigo aquí, sigo aquí, perdona. No, pero no, pero esto, esto es, estamos en, en rabioso directo. Eh, sí, sí. Venga, va. Vale. Que... Tenemos una última curiosidad y ya, y ya acabamos con las curiosidades. Eh, la compañía Anchor Bay que tenía los derechos del film antes de Warner Bros., lo adquirieron en 2006, lanzó una edición doble de Supergirl que tenía dos discos. Uno con el montaje conocido del film y otro con una edición extendida que añadía 14 minutos de escenas que para muchos mejoraban el desarrollo argumental levemente. Mucho me parece a mí. Eso. <laughs> ha, dicho, ha dicho levemente. Ha dicho levemente que con 14 minutos mejores el producto... Vale. Alguna, alguna cosilla sí, pero tampoco es nada a destacar, pero vamos, también es la película que es, o sea, <laughs> no puede mejorar mucho. O sea, yo la, película, <laughs> la, el, la edición que he visto duraba dura una hora cincuenta y dos minutos. Vale, esa es la de. No, una hora cincuenta. No. Entonces no te... de... hay bueno, después Sí, sí de... casi dos horas, tiempo. coño. Me la he hecho para yo esta semana. ¿eh? Sí, sí, la de DVD, la de DVD son casi dos horas. Sí, 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 la que yo tengo es de dos horas, que digamos, yo creo que la edición estándar. Sí, pero es que eso es lo que se llama, lo que es el montaje internacional. Yo es que creo que sí. la, hay una versión extendida, hay una versión estadounidense que es la de 106 minutos, y luego hay un montaje, edición internacional como en Los Inmortales, que es la que se comercializó en, en Europa. Me da la es sensación, así. ¿eh? No lo eh tengo claro. de, de montajes hay los que quieras, las duraciones que quieras Ninguna... Lo más conocido es cuáles son. Carlos, tienes el el International Cut que es el de 124 minutos que era el que se iba a sacar directamente. Después tienes el de 105 minutos que fue el que lanzó Tristar en cines en Estados Unidos. Después tienes uno de 92 minutos que, que manda a cojones bajaron una película de 124 de 138 que duraba originalmente Buah. a 92 minutos que fue el que lanzó ABC para formato de televisión cuando la estrenaron en televisión. Después Anchor Bay al año de comprar los derechos encontró así como de casualidad una copia perdida en mal estado con sonido en mono del corte del director que dura 138 minutos y se rumorea que hay una versión íntegra que dura 150 minutos, pero Uy. que esa no se conserva. De esa no hay que no te extrañe que como pasa con muchas cosas, mil años después aparezcan alguna repisa Vamos, tampoco creo que tenga mucho interés No creo que haya gente sí. en, la, en la calle pidiéndola, no, no lo creo. No, no, no. Yo lo dudaría muchísimo. ¿eh? O sea, yo creo que o sea, con la de 90 y, 93 minutos yo creo que ya iría Pero Es que tú no, puedes, tú no puedes quitarle 40 minutos a una película. eso es, Eso es mutilarla. A ver, te, te digo una cosa, y no quiero gidear nada. Tú le quitas 40 minutos a The Batman y ni te enteras. Vale. <laughs> y ni te enteras. Ya, y y se los quitas sin cortarle, ni, sin cortarle ni una cena. No. O sea, se los sí, quitas no. sin cortarle una cena. Solamente tienes que coger y quitar todos esos impases plano, que se tira claro, la de Dios claro. para, para hablar, para moverse, plano, contra plano, plano, contra plano. Te, te lo digo yo. yo, yo se los quito. Yo creo que nos ponemos, Francia y yo, una tarde y se los quitamos y la peli la vez igual y es igual de buena o más ahí lo dejo ahora me, ahora me, el hate el hate que me mata no, por ahí no te quito la razón <laughs> bueno va eh, cuéntanos alguna cosita sobre eso, esas ediciones bueno esas, esos cortes de la ¿qué, qué añaden qué cosas son digamos características de esos cortes más alargados ah, de la peli y tal básicamente lo que yo he visto son las diferencias entre la versión entre el International Cut, que es el que hemos visto casi todo, que es el que dura dos horas y cuatro minutos, y la y el corte del director, que es complicado de conseguir. Salió en una edición limitada, es, es bastante cotizado. Y nada, básicamente la, añade muchas escenas, pero básicamente a lo mejor en la escena añade un plano de dos segundos, siete segundos, lo que te añade 47 escenas, que consigue que el metraje suba unos 14 minutos. Eh, en principio te hace una introducción un poquito más larga del paseo que se da cara por algo. Eh, pasa por en medio de una gente que está. No queda muy claro si están meditando o están en un trance raro. Porque la verdad que tiene una cara un poquito así como de colgadillo. Después, cuando pasa por en medio de la clase, cuando se disculpa, en vez de seguir de largo, se sienta tres segundos. Hay un poquito más de interacción con Peter O'Toole eh, Vamos, la película es eso, o sea, básicamente alarga un poquito de escena. escenas. Eh, mete escenas cómicas en la parte, por ejemplo, de la, de la universidad, que es una parte de la trama que yo creo que es superflua te explico un poquito más el tema de la enemistad entre Mayra y Lucy y Linda, uh -huh. que todo se debe una discusión que tiene en el dormitorio, en la que Mayra intenta humillar a, a Linda y Lucy se mete de por medio, y eso te justifica ya la escena del del, lavado, del, del hockey de ducha. y de la tucha, vamos, no tampoco tampoco es muy importante porque para mí la parte de la, del campus mmm, directamente la chiquilla se olvida de la misión. Pero bueno, y nada, básicamente con el, la versión del director, los que ganan son Faye Danaway y Peter O'Toole. Peter O'Toole pasa de ser un, un chiflado que se pone a jugar con, con lo único que mantiene a la ciudad en vida, que es el, el Omegaedro. Y que lo pierde, y que, y que de repente le dice todo. Bueno, vosotros moriréis no sé cuántos días, yo me voy para la zona fantasma a vivir eternamente. Y se da, ahí añade una escena en la que él se aleja apesadumbrado y le dan un toque un, un poquito más sombrío al discurso que pone él. Y donde gana mucho es en la, en la zona fantasma, que es como cuando se, de se redime. Eh, de entrada rescata a cara cuando caen las arenas movedizas esas, que se ve uh -huh. que la saca a un cuerpo. Pues se ve cómo él la lleva al refugio que tiene en la zona fantasma en brazos, cuida un poquito de ella, y se ve que él está, que ha perdido como la noción del tiempo y que la desesperanza le ha podido porque cree que están todos muertos. Entonces, cara, le explica que no, que no han pasado, que no ha pasado mucho tiempo, que son unos días, que todavía tienen oportunidad de, de, de quitarle el omegaedro a Selena para poder salvar a los, de, a los de Argo. Entonces, le cuesta un poquito convencerlo, al final. Van a buscar el Omegaedro y ahí él fallece. Y hay una escena un poco importante que es cuando él le explica a ella. Ella le pregunta que dónde está la brecha. Y Peter O'Toole le explica que la brecha no hay que encontrarla, sino que la tienen que crear ellos. Que yo creo que eso a mí me explica un poco el final de la película, que ella se tira al mar y... Y vuelve. <laughs> y vuelve directamente. Porque sí. Que queda un mola. poco... Que quedaba un poco... Oye, pues esto es porque sí, sí ya está. mago. Después sí. Fade Away... Eh, la mejoraron un poco, pero el problema de no es que el villano es muy ochentero, es un Leslutor de Saldo, en mi opinión, que ella lo mantiene muy bien, pero porque es way Dentro de las posibilidades hace lo que puede con él. Eso eh, hay unos diálogos entre ella y Nigel que dejan claro que Nigel es un pagafantas y que la camioneta es el costarro. Es ella. Eh, aunque al final veremos que en el final alternativo las, las tornas cambian un poco y sobre todo una escena que es cuando le ella intenta establecer una alianza con Nigel para quitarle la vara de de, de... así ah, aquella con la que no me acuerdo cómo se llamaba la no sé. bah, la vara la vara esa y él le, y lo tiene que él, ella lo intenta convencer él se hace un poquito de rogar pero al final consigue convencerlo y engañarlo robarle la vara y junto con la vara ella lo mega de obtener todo el poder que obtiene son cosas muy tal después la escena de de Ethan cuando se encuentra a Linda y le suelta el poema alargan el poema todavía más Puf. La escena, ah, que, perfecto perfecto bueno, vamos. lo queríamos la, y después, no la, escena, la escena en la que se que llega después de pelear con el demonio sombra este que ella bien. se quita la pulsera oh, sí, de... y la pulsera empieza a brillar. Se ve cómo se la pone y alargamos 43 segundos la escena en la que ella rastrea hasta llegar al parque de atracciones. Oh, sí. muy Esa muy escena bien. que es eterna ya en la, el corte normal, con 43 Uf. minutos más, se hace soporífera. Y lo que mejora sobre todo es el final, porque el final del corte. Del corte internacional es un poco apresurado, todo acaba así rapidito. Yo me voy por acá, esta se va por allá y todo bien. Pero nada, en esto todo el mundo en su momento. Nigel, aunque es un pagafanta, termina bien parado en esta versión. Eh, cuando apresan a ella, él, él se queda liberado, encuentra el cofre donde tenía el Omegaedro y encima se va con la chica rubia que había conocido en la fiesta de. de... <laughs> El, en la primera fiesta, ¿no? Sí, en la fiesta, en la fiesta en la que van a intentar reclutar a gente para para la sí, sí, la, re, la rubia de las en gafas cuatro, que se apuntan cuatro sí. sí. La que la pone de a una... dar vueltas, ¿no? La rubia que la pone sí. a dar vueltas. Eh. Sí, después también hay una escena que es un poco pastelosa. El cuando están Jimmy Olsen y, y Lucy, Lucy. enjaulados, en la que ellos se declaran el amor y amor mutuo y dicen que se, que han estado enamorados desde el primer momento en el que se vieron. Acaban juntos y se ve que al final cómo se despiden de Ethan, que en la versión ori original en la que hemos visto nosotros, le da un beso a Supergirl y Supergirl se pide y ahí se acaba. Y no, aquí mm -hmm. se ve cómo Ethan se va con el con su furgoneta, un poco amargadillo y tal. Y le desea a estos dos que se vayan bien. Y. La verdad que Pff, sí, le da un poquito más. Le da un poquito más sí. de coherencia a determinadas cosas, pero tampoco aporta tanto. Lo no. único, para mí lo único que sirve es para que. El personaje de Peter O'Toole no sea tan tonto como parece al principio de la película. Tampoco creo que. O sea, yo creo que hay un problema con el personaje de Peter O'Toole que no solamente es que no. la incoherencia o, o es de gana, o, tío. O, no, el En la zona fantasma da pena, ¿eh? Yo veo, veo no, mucho no, más no, de a... Pues ah, yo eso, veo mucho sí. más desganada a Feidana güey ¿eh? Me da la sensación por de que los, este no. momento es como que lo vive, ¿sabes? Como que se a mete en el personaje. Pero eh, pero tú... Feidana güey hace lo que puede con los personajes que le dan, ¿eh? La ves un poquito... En la versión original sí. tú la ves un poquito más intensa con la, la interacción con Bianca, con las escenas añadidas, por ejemplo, la del pollo, bueno, te puede reír un poco, pero hay diálogos con Bianca que le añaden dos dos palabras en las que Bianca le intenta convencer y tal, de que no vaya tan rápido que le haga caso a Nigel y que afloje un poco en lo de intentar dominar el mundo que domine primero los poderes del Omegaedro antes de lanzarse a lo loco a eso, que ya no le hace caso mejor un poco, pero eh, Pitero Turles, mi opinión está ahí en plan tengo que pagar el alquiler, dame la pasta vamos a hacer esto lo más rápido que pueda vamos a hacer una toma y como me pidas dos me voy a mi casa Totalmente. Tío. <laughs> Absolutamente. Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas de producción, tal. Yo creo que, no sé si alguien tiene algo más que comentar, tenemos hablado más cosas, pero al no estar trayero no las vamos a... Cosas sobre el tema de mercadotecnia porque él eso lo tiene súper mamado. Eh... Bueno, en otra ocasión a ver si cuando se pasa por el sótano no lo cuenta. Eh, no sé si alguien tiene que comentar. Sé que hay un cómic sobre la película que cambia en algunos aspectos el final de la peli y demás. Eh, no sé si alguien tiene más datos que pueda aportar esta, en este sentido. Eh... Sí, si quiere Bueno, vale, sí, dale. En cuéntale. el, el cómic al final. O oh, Francis, tú, si, si mm. quieres hablar tú. El cómic lo pasé esta semana. Pero es que no, no tengo mucho más que decir que, o sea, sí, eh, las diferencias me parecieron un poco insustanciales, me gustó la forma en que estaba dibujado, pero me pareció un cómic que te lo lees y no es como cuando, como cuando te lees el cómic de Superman 4, que ves una forma más digna. Las cosas cutres siguen igual de cutres. Entonces, <laughs> el dibujo no cambia, está bastante bien, pero... No eh, al final ella se pira también a sí, se pira también no, a Arroyo. pero no se enfrenta con el demonio este tal, sino con una sombra suya propia ¿no? Que queda espera, un poquito espera, más guay lo en el yo a mí el, el villano por antonomasia de esta película es aquel que es como una especie de sombra que va aplastando cosas sí sí y que me encanta el que coge el, el, la farola y se va allí la carga de energía con los rayos eso me parece Eso es maravilloso y, y, lo, y lo quema, tío. Bravo, como... bravo guionista. O sea, estupendo. Bravo. Es, es muy, es muy, es muy naif, muy, muy ochentero total. O sea, a ver, ¿qué mi madre hacía, hace ahí, En los ochentas hacían cosas mejores que eso, tío. Sí, sí, muchísimo. Hostia, no me jodas, tío. Eso Pero muy la, la Canon hacía cosas mejores. O sea, el Caballero Verde, por ejemplo, era de esa época de la Canon y tenía ese toque así también muy hortera que te metían música de sintetizador sin que pintara nada. Tenías ahí a un Sean Connery en una bajísima forma y aún así dices, joder, pues tiene un. Sí, total. Por Toda la razón. Madre mía. Bueno, pues nada, yo creo que hemos tocado un poquito esto del cómic, hemos tocado todos los datos de producción. Vamos a hablar ya, vamos a comentaros de qué va la película, vamos a hacer un poco de la sinopsis y, y vamos a los debates. Y ahí queremos que nos echéis una mano porque os vamos a ir preguntando cositas ahí en el chat. Así que dejad de ponernos concentrados porque vamos a entrar en el debate y queremos que nos ayudéis a ello. Carmen, cuéntanos cositas sobre la película. Cuéntanos de qué va la película. Vale, Bueno, pues como veo que a todo el mundo le encanta la peli, os la voy a contar. Gracias, con ¿no? No, Carmen. Lo pobre pobre lo Carmen. Necesitaba, lo necesitaba. Nada, vale. pues después de la explosión del planeta Krypton, eh, la ciudad de Argo vaga por el espacio con sus habitantes viviendo protegidos por una cúpula. Y allí es donde viven Zorel eh, y Alura con su hija Cara, que es muy amiga del, de un científico muy excéntrico llamado Zaltar. Y durante uno de sus juegos, que este hombre está jugando con, con un elemento muy importante para la supervivencia, entonces la cúpula que protege la ciudad resulta dañada y por el agujero que se produce se escapa la esfera que le sirve como fuente de energía con la que Kara está jugando que bueno que es el Omegaedro. Zaltar que ha cogido prestado el Omegaedro sabe que va a ser condenado a la zona fantasma. Y Kara eh, parte en busca del omegaedro en una nave que la conduce a la Tierra. Mm, tiene que encontrarlo porque sin esa fuente de energía la ciudad de Argo está condenada. En la Tierra el omegaedro va a caer a manos de una bruja que justo estaba allí llamada Selena, eh, la cual pretende utilizarlo para ampliar sus poderes y dominar el mundo. En esta escara llega a la Tierra transformándose en Supergirl con un traje idéntico al de su primo, solo que con faldita. Y poco a poco va descubriendo los poderes que le otorga el sol amarillo de, de la Tierra. En la búsqueda del Omegaedro, Kara se encuentra con un par de indeseables que quieren divertirse con ella. Y ella al principio reacciona con mucha inocencia. Pero en vistas a sus intenciones termina dándoles una buena lección. Y bueno, pues a ellos se les quita las ganas de abusar de nadie. Más tarde, Kara eh, eh, observa escondida entre la maleza unas jóvenes de un internado cercano que están jugando y decide adoptar otra identidad camuflándose como una de las chicas del instituto y cambiando su apariencia. Se presenta ante el director del instituto, quien la admite en el centro después de que ella, haciendo uso de su supervelocidad, haya redactado una carta de recomendación para ser admitida. Eh, al preguntarle cómo se llama, ella mira los nombres que están escritos y en la placa de un cuadro eh, aparece el nombre de Linda Lee y es el nombre que toma. Cara, que ahora ya es conocida como Linda Lee, es conducida a la que será su habitación en el internado, donde conoce a Lucy Lane, la hermana de Lois, la compañera de trabajo del primo de Linda, Clark Kent. Al principio, Lucy no está muy dispuesta a compartir su habitación, reacciona un poquito hostil, pero al final las dos jóvenes terminan haciendo buenas migas, especialmente cuando ven que la hermana de una y el primo de la otra eh, son compañeros de trabajo. Conocen también a Jimmy Olsen y a un atractivo jardinero llamando Ethan, que se enamorará perdidamente de ella después de haber bebido una poción mágica que la bruja Selena le ha preparado, con intención de que sea de ella misma de quien se enamore. Pero Supergirl tiene que salvarlo de que la malvada Selena le secuestre con una excavadora, nada menos, y al verla de quien Izan se enamora es de Supergirl, que es a la que ve primero. Supergirl encuentra a Selena y se enfrenta a ella, pero ahora Selena es muy poderosa gracias a los Megaedro y consigue atrapar a Supergirl y enviarla a la zona fantasma, que es donde se encuentra con un Zaltar totalmente desmoralizado, sin esperanza y sin ninguna gana de salvarse. Pero gracias a ella, Zaltar eh, recupera las fuerzas o el ánimo de vivir y ayuda a Kara a salir de la zona fantasma a costa de su propia vida, espiando así mm, su culpa por haber perdido el Omegaedro. Supergirl regresa para enfrentarse a Selena de nuevo y esta vez vence, Recupera la fuente de energía y derrota a la bruja, liberando a sus amigos, a los que había eh, cogido prisioneros, y entonces eh, emprende su viaje de regreso a través del océano a la ciudad de Argo, donde sus habitantes seguirán vivos gracias a que ella ha recuperado el megaedro Pues la película, así te como la cuentas tú, mola mucho. Ahí no está el momento en que se estira el chicle aquí de Supergirl. De momento, el dragón ese que es así, tampoco sale, no la se hemos ve editado, representado. La hemos <laughs> tampoco hemos editado. Hay no elementos que te has saltado de una forma muy, muy, pues muy bonita, muy, bueno, muy, muy sí, alegremente. ¿sí? Hemos, es que hemos dicho, ¿para qué aburrir? Sí. tampoco ha dicho, no, no. Tampoco oh, ha dicho lo, habido, mejor. lo mejor. No lo lo ha cosas dicho, que contado bien. ha habido cosas que ha contado mejor. decide camuflarse como una de las estudiantes o sea el momento de ver la peli y ver cómo ella pasa por detrás de un árbol y está con la parte de arriba del uniforme del, del colegio pero todavía falda de supergirl y luego pasa por detrás de otro árbol y ya está totalmente transformada. a mí eso me parece vamos el troleo definitivo. O sea, me parece, ¿eh? sois unos jefes. Por cierto, que estoy viendo ahora el cómic y sí que al final sí que, sí que es distinto el clímax. O sea, de concepto es lo mismo, pero sí que visualmente es distinto el clímax. El cómic es, que no es mejor dibujado, ¿eh? Yo creo que hubiera que tan... quedado mejor ese final que. Sí, sí, sí. Bueno, sí es que es que al final cualquier final hubiera quedado mejor que eso. Sí, El final si hubiera puesto sí. haciendo el pollo aquel sería mejor también. Sí, sí. Pero jo, el, el cómic de dibujos no está nada mal, tío, es una. ¿Qué lo dibuja, Francis. Uh -huh. Es que es de tiene un estilo además tan play. europeo, espera que te lo vuelvo a mirar. Pero lo miré y no me, y no me quedé estoy con. Estoy repasando el momento este de, de, de cuando se cambian a Linda. A ver, que es que este momento no me, acu no me acuerdo de haberlo visto. A ver, el, de la, el de la biotransformación. El de la biotransformación. Oscar. Grey Morrow. Grey Morrow. El morro que tiene el, el, el guionista. Ese sí que tuvo un morro que no es. <laughs> ¡Ah, sí, lo estoy viendo! ¡Hostia, qué bueno, tío! Es buenísimo, tío. Es que eso es buenísimo, es, de verdad. Es canela, tío. Voy es a volver a ponerlo. Es, lo, lo, es lo voy a poner. Hasta que ves la peli en su conjunto y dices: el mejor momento de la peli es el troleo ese que nos hicieron. Pues, chicos, os contaba, antes, os contaba antes mientras tanto que el doblaje el, se redobló la peli. En la versión. De, en el primer doblaje de la película. La voz que tiene que tiene Supergirl es la misma que le ponen a la misma actriz en la serie de Supergirl, Antonia Rodríguez. Y Zaltar, la voz que tiene en el primer doblaje es la de Homer Simpson. Entonces, si hubiéramos sí. visto, habría si ves esa tratar. peli con Homer Simpson en la cabeza, o sea, habiendo visto a los Simpson el día anterior, te partes de risa, tío. Eso habría sido madre, 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 es lo madre mejor de la mia. película, tío. Bueno, pues ya hemos comentado un poquito las sinopsis de la peli. Vamos a hablar un poquito ya de debatir un poquito de cositas. Opiniones generales sobre la peli, opiniones actuales. Porque, claro, retrotraerse al 1984 va a ser complicado. ¿eh? Pero, ¿qué opinión tenéis ahora de esta película? Teniendo en cuenta que es una peli antigua. Eso ya, o sea, no podemos entrar en según qué, qué debates y según qué, qué valoraciones, ¿no? Solamente una valoración de. Como peli, ya hemos dejado ver bastante cosas, la verdad. Yo, a Oscar, a Oscar, no lo voy a preguntar primero porque si no nos hunde ya el debate y ya se acaba todo. Me voy a preguntarle a Carmen, que creo que sí que le gusta bastante. Carmen, ¿qué te parece Super en la película de Helen Slater del 84? A mí me gusta, no me parece que sea buena y ha envejecido bastante mal, pero a mí me gusta el aire ese de inocencia que tiene con ese Super inocente y todo tan, tan naif y tan, tan ingenuo. Eh, es, es todo como muy blanco de estas aventuras que tienes que creerte un poquito porque sí, o sea, no, no usas mucho la cabeza, simplemente te sientas, la disfrutas, ves lo que te dan y, y a mí me gusta, yo la, yo la he visto con agrado, me, me gusta esa inocencia de Supergirl, esa, esa ñoñería que tiene de alguna manera, me gusta. De hecho, al hilo de lo que estás diciendo, esa, eh, ese eh, personaje naif, esa inocencia de película, es un poco. Eh, yo cuando la estaba viendo en esta. Porque la, yo la vi de, de pequeño que no me acordaba de nada, la volví a ver esta semana para, para el directo. Eh, la sensación que tengo en muchos momentos es que estoy viendo que Wonder Woman 1984 parece que haya puesto el 84 por la película Supergirl. Es muy el rollo, ¿eh? Sí, sí, es más del rollo de lo que nos pensamos, claro, con, con casi 40 años de diferencia, ahí hay otra manera ya de verlo, ¿no? Ahí se valora, se valora de otra manera, pero sí que me da esa sensación de esa inocencia, esa, ese personaje tan tan inocente, tan naif en general, pues se parece bastante al rollito, o sea que a ti, a priori, cuando la ves ahora, la ves con cariño, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Me gusta Helen Slater, me gusta el argumento. Te, te lo tienes que creer porque sí. Lo hace todo un mago, pero te lo tienes que creer. Entonces, si consigues entrar en la peli y disfrutarla, eh, no sé. A mí me gusta. Tiene, tiene elementos muy bonitos. Me gusta. Oscar, venga tú, contrapunto. Yo, yo viendo esta semana, el, el recuerdo porque no la he visto desde que la estrenaron. <laughs> básicamente o sea he dicho joder pues es tan mala como me acord como no me acordaba de ella es una película que realmente no me acordaba de casi nada yo recuerdo que cuando Carmen me, me pasó me pasó el guión que con el, y me leía el argumento y digo esta película tío es que no parece ni que la haya visto o sea que la he borrado de mi mente totalmente eh, me parece soporífera me parece mala dolor porque los, visualmente es muy mala, tío. O sea, el, el guión es malo, pero es que visualmente no hay por dónde cogerla. Pero sí que rescato lo que ya hemos dicho antes. Me gusta mucho el, la caracterización de, de Supergirl. Me gusta mucho el traje, me gusta mucho cómo luce con el traje. Me parece muy continuista con, con Superman de movie. Me gustan eh, lo que decía antes, ¿no? Que en la banda sonora, en la música que va sonando, en el score de la película, tengas ese, ese, ese recuerdo que, que te haga sentir que es que, es, que está en el mismo universo que es un universo compartido con, con superman de movie pero realmente viéndola ya te digo me hace o sea yo superman 4 me parece que es una película horrible y esta película la hace buena o sea he tenido la misma sensación que la última peli de matrix que las, do, la, las tres no, 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 no. anteriores me gustaban las dos anteriores pero esta la ha he hecho mejores todavía pero, una pregunta. De Revolution, o sea, tú quieres decir me quieres decir así eh? Y me tengo que creer que esto de aquí no da para Oscar. Madre mía. Esto es buenísimo. Es que este fulano, o sea... El fulano tela la tela Tela marina. Madre, madre mía. En Asastana, por Dios. El pobre chaval, tío. A mí es que no es la única. única es azar. Pero, es, pero eso es de lo, el enamoramiento falso de este. Yo creo que es de lo más divertido de la peli, ¿eh? El Menda. Y además se encuentra... La, te quiero. Eh, te quiero, linda. Sí, no sí. sé qué. O no, linda. está hablando con Supergirl hablando de linda. linda. La amo, la amo. Linda. Y le pregunta un par de cosas y dice Supergirl, no, no voy a decirte nada, no deberías saber nada. Y entonces André, este sí. empieza a soltar un par de amo a Linda y entonces ella coge y le besa y le, y, le, y le muestra su identidad secreta. Es como, tía, guardando secretos eres patética, de verdad. Te viene un fulano con, una, con un enamoramiento sobrevenido que ni siquiera te ama de verdad, joder, que es un embrujo. Y vas y le cuentas tu identidad secreta lo primero. De verdad, un poco más, tío. No, pero porque ella estaba aquí en una, misión, estaba en una misión que se iba a ir. O sea. No, no, si no lo digo como crítica, ¿eh? o sea, a mí ese momento me parece total. O sea, esta es peli Yo quiero volver a verla, quiero verla... Es para, bajado. Es para evitar que le... yo, este, este, ¿Este momento ¿qué os, qué os pareció? ¿Qué os pareció este momento? Perturbador. Perturbador, ¿eh? <laughs> Perturbador. Yo lo vi y dije... tíralo para JC, ¿eh? que esto, esto, esto no lo has visto bien. Pero, pero ya, habéis visto... cuando, un momento, cuando el, el momento salchicha de, de Flash. Sí, sí, es que era por eso, porque cuando salió lo del momento salchicha, todo el mundo diciendo: Ese tío es un asqueroso, no sé qué, no sé cuántos. Y justo esta es la contrapartida perfecta, ¿eh? Sí, sí. Eso. Yo. No, eh, está mojando eh, los labios para que no se deshidrate. O sea, sí. mal, ah, vale, vamos, vamos a intentar poner en contexto a la gente que no nos está viendo, que nos está escuchando, como en formato podcast. Estamos poniendo un momento en la película en la que eh, Cara se ha llevado a, al jardinero a una especie, no sé si de isla. Atravesando el techo de. En el coche el de choque. el de choque. Sí, es que no quiero dar más detalles porque <risa> <risa> es que todo. Todo <laughs> mal, todo mal, ¿no? Se lo lleva a una pequeña isla desierta y el chaval queda como aturdido, no me extraña porque ha reventado el techo, no sé qué. Está como aturdido. Entonces ella coge un coco, lo abre y entonces se moja los dedos, dos dedos, del, del agua del coco y se los mete en la boca mientras el está durmiendo. Coco. El coco que Selena le había lanzado y le da en la cabeza. Exacto. ¿Qué? Todo raro, todo raro. A ver, a ver, los que lo habéis visto, os pregunto en el chat, a los que habéis visto ese momento recientemente, <laughs> nos perturba un poco. A mí me perturbó mucho. Yo dije, Perdón, what? what? <laughs> <¿Qué>? A ver. <laughs> por la por la Juan Carlos, lo mejor es que previo a esa cena, cuando atraviesa el techo. Claro, él va él ve que la coge, se pone a volar, atraviesa el techo, se da un golpe, se claro, queda claro. medio inconsciente y ella lo mira y se ríe, se ríe y sigue volando y dices la madre que me parió colega <laughs> pero que es que mira mira el tema mira el temario mira el temario o sea sí, mira el pone temario pone cara de, pone cara de, la cara de es, que es tan lindo qué cara más bueno, no de lastima nada es una, es una cara técnica como de como de cirugía o algo así tío de verdad Bueno, ahora le hace el boca a boca es cara de correa si de golladas <laughs> Pero bueno, eh, después de esta escena perturbadora y que sí, en, en, yo creo que esta película cuando la metían en tresión española en aquella época le ponían dos rompitos porque va fuerte en bueno, el momento tiki tiki. Eh, Francis, ¿a ti qué te parece la peli? Va? Ya tenemos a ver, a y la, a Oscar. La, la peli me parece tirando a floja. El guión me parece de lo peor. Y me parece. Me pare, lo que me parece es una pena por lo, lo mismo que decía, que decía Oscar, tío, que es que tienes una supergirl muy buena, bien vestida, o sea, tienes el carisma de la actriz. Tienes incluso lo que es la, la creación, la, la fabricación del personaje está, es bastante interesante y lo que no le han dado es una historia decente. Pero vamos, de las peores cosas que resaltó por encima de Faye Dunaway, que realmente me parece de las peores cosas de la peli, por, más que Zaltar incluso, ¿eh? es que de lo de Zaltar es muy fuerte porque se inventaron un criptoniano que no había existido nunca para eso. O sea, ya si te pasas <laughs> el que, hay... que sea para algo digno. Bueno, pues de lo peorcito, Alura. Mia Farrow, que hace de madre de Supergirl Bueno, es que salen segundos sale tres ¿no? tres ¿Sale segundos, tres segundos, ¿Tres segundos Y parece que viene de tomarse una pastilla Y está deseando irse al baño A tomarse el resto de la caja Para no despertar jamás Pero qué malo que eres a ver, van a buscar, voy, a, voy a buscar a Mia Farrow Ya solamente por intentar buscar ese momento Me parece sí, que ha sido... Bonas. La pobre actriz, siempre, ¿eh? la uh, pobre sí, actriz siempre tiene oye, pinta pues... de, de, estar, de estar pasando por un mal momento, pero claro, encima hay vestida de fantoche con ese decorado, tío. Pues no oye, pues sí que es que sí verdad, no tiene, no tiene desperdicio lo que viene pero, siendo, no, no, siendo no, no. las ropas, los ropajes. ¿Me mira, los ropajes, es claro, no tienen desperdicio. Pero, pero, hay un momento que luego no lo quiero poner todo porque luego no lo fastidia YouTube, ¿no? Pero hay un momento... Puedes poner una cosa, pon el momento de los árboles y la otra transformándose, que yo creo que es... El momento varita. El momento varita muy bueno también. Madre de Dios. Madre que me parió tú. Ah, vale, Estás hablando de este momento, ¿no? Solo pongo un momento. En todo el directo, ¿qué es este? ¿What? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Es que vaya ropajísimo. Peter Rulli va pasadísimo ahí. Martín. Peter es que no ¿eh? vale, eh, en la zona fantasma, parece que acaba de llegar de farra y que se quedó durmiendo en los contenedores. Ya te digo, ¿Qué tío. digo, que llega, que, que llega, que llega. Mira, mira Farro. Mírala, ¿eh? Qué mira, pena, mira, de mujer, Dios mío. <laughs> Qué pena. Bueno. Y ahora es cuando tío. le dice: agárrala y apriétala fuerte. Agárrala, apriétala fuerte. En plan, madre mía, el diálogo, por favor. Sí, es que sí. eso es muy curioso porque yo también lo pensé: es que hay juguetes no por con esa misma textura y ese mismo tipo de sí, materiales. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo no quería decirlo. No quería todo decir. mal, todo mal, todo mal en ese punto. O todo mal. perfecto. Esta peli mira. tenemos que volver todo a verla. Mal, tío. Mira, 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 porque aquí hay un momento. Está ahí, tiquitiquitra. A ver si una libélula, ¿no? Para con ese jersey como, 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 como rancio. Bueno, es una cosa rarísima. Bueno, lo eh, que decías. No te gustó mucho en su momento y ahora tampoco es que sea lo que más te gusta. ¿eh? Yo, yo de pequeño la vi, y no me gustó. O sea, yo la vi de pequeño no, no en el 84 porque yo tenía cuatro años, pero yo la vi a lo mejor a los 9 años y dije, joder, menuda meme de peli. Y, y luego es una que vas rescatando de vez en cuando para. Pues porque siempre piensas, bueno, me habré equivocado, necesito el visionado perfecto, tal y cual. Y luego siempre me pasa lo mismo. Y luego me la no compré en DVD, no. la vi y dije, joder, qué peli más floja. Y la volví a ver esta la volví a ver ayer y dije, joder, es qué qué peli más floja. A mí lo que me da pena es que tenían lo suficiente como para poder haber hecho una segunda parte decente. En esa época no se hacía eso de dar segundas oportunidades después de un fiasco. Pero jo, lo cierto es que tenían una actriz muy guay y tenían un, un lore mmm, suficientemente molón como para hacer una segunda parte que estuviera bien, que mantuviera a Lusti. ¿Es que Recaudaron a... 13 millones de dólares. Es que que es que, no Recaudó la mitad de, de, de lo que costó, menos de la mitad. Es un que es que desastre. No daba, no daba para mal ya. Luego decís de la yeah. Justice, de, de, del desastre <laughs> económico de la Justice, vamos. Ya les gustaría haber conseguido recaudar el doble, colega. O sea, 13 millones de pavos. A ver, una, una cosa que os quiero decir, esta película está muy basada en la magia. Y yo voy a hacer magia ahora mismo. Observar el skin. Observar. Bla, bla, ¿Tú vaya. A ver, súper bien. What the fuck? <laughs> hecho, magia. Eh. Eh, hay, un momento, hay un momento muy bueno. Estoy, es que estoy para la película aquí en el momento. Que me perturba mucho. Mira, mira, esto, esto es muy pertur... Uy, uy, espérate, tiro para atrás. Esto es muy perturbador. Ahora lo pongo porque. ¿Qué va, qué va? Mira, mira, mira. Ay, espera, espera, que voy. Con el chirimbolo. Y mira, ella con las paterramientas, Madre mía, tío, yo esta película no la puedo ver Por normal. Cierto, no. El, el Omegaedron, eh, no sé si no lo hemos comentado. En la primera temporada del Super, de Supergirl de CW, bueno, que era CBS en aquella época, de Melissa Benoist, uh -huh. en la primera temporada sale el Omegaedron. No os acordáis, ¿no? No. Yo, pues yo la dejé es... cuando salió Tornado Rojo y dije, buf, de esto es un Hostia, bolio, no. lo quito. Bueno, pues Tornado os habéis perdido rojo. lo, me os hab te os lo, perdido lo mejor. Un un bolín, <laughs> bueno, te has os habéis perdido lo mejor. Y una de, ya, una de esas cosas es el omega Omegaedron, que sale y es la herramienta definitiva que al final consiguen y se la queda el gobierno de los Estados Unidos y tal. Y también es una especie de bola rara, tal. Entonces en Supergirl mueren los de Argo. Eh, en Supergirl... Eh, es que en Supergirl eh, no hay algo. O sea, en ya la grave, serie no hay Es eh, 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 broma, broma. Era, era, era ah, igual. vale, vale. vale. <risa> <risa> es sarcasmo. Lo, ya lo he bueno, pillado. Lo he pillado. Vale. Eh, eh, me falta Carlos, porque me des su opinión sobre la peli y nos vamos a... Pues, a sinceramente, yo la película me acuerdo de haberla visto un montón de veces de pequeño. Le tenía buen recuerdo y sinceramente lo que más me gustan son los créditos del inicio pero sobre todo los créditos del final cuando se acaba no, la es lo película. mejor de la película y me da <laughs> rabia no. porque eh, teniendo una actriz que te encaja perfectamente en el papel me voy a repetir lo que han dicho todos con el empeño de intentar conseguir más por menos se la terminan cargando y no le dan la oportunidad de lucirse absolutamente y me parece mm. <laughs> Tira el dinero. Yo ¿Sabéis tengo que los... unas sensaciones. Sí, de francés. Perdón. No, no, sigue, sigue. Era una no, chorrada. No, yo... Era comentar que los créditos salieron carísimos. Mucho más caros que los de Superman 1. Por ejemplo, costaron del orden de. Los... los títulos de crédito iniciales costaron del orden de un millón de pavos. Un es que millón digo, de serio? euros solamente en crédito. A mí los, a mí los créditos iniciales Son me buenísimos. Moran, ¿eh? Son muy buenos, sí. A mí, a, a, los, a mí me gustan más. Los del final son los que más me gustan. Tío. <risa> <risa> Y, no, que a mí me que iniciales. y que la película es ideal para ver las telas en un día gamberro, o sea bueno. bueno, a mí la película me pasa un poquito como a colocar. ¿eh? Creo que es una película que podía haber dado mucho más de sí con la actriz, incluso con el, con, con el aspecto de, visual de algunos elementos, pero que yo que sé, es que el guión es, es que no se, no se coge de ninguna manera. Es, mmm, te pasa las cosas porque sí y la magia a mí siempre es un elemento que nunca me atrae demasiado pero es que aquí está usado como trampa constantemente es un tramp, es tramposísima y bueno pues eh, no encuentro nunca una amenaza creo que la mejor es, luego hablaremos de la mejor escena no creo que la, la mejor escena digamos de peligro es la de, la de la la de la excavadora o sea, creo que para que te hagas una idea, está al principio de la peli casi, y la, la, la del final es, es perpética. Hay momentos que son dolorosos, que te quieres arrancar los ojos. Eh, muy mal el concepto visual de, de Argo City, me parece fatal. O sea, es que es horrible, o sea, es espantoso. Es, es una comuna hippie muy, muy chunga. Pero aún así, es una película que. Hay que verla desde el punto de vista de lo que es una película dirigida para la chavalería, pero la chavalería menor, o sea, que es una película súper blanca, con un personaje, con una, una, una actriz que, que encarna a Supergirl mmm, visualmente de manera fascinante y que tiene un par de escenas muy buenas. Sobre todo, y aquí yo ya me adelanto al punto siguiente, que es Puntos fuertes y Puntos débiles, el punto fuerte de esta película, que es el que quiero que me digáis, la escena que es, con la que os quedáis. Eh, no sé si os parece a vosotros que es, que es así. Yo me quedo con la escena de Supergirl, el primer vuelo de Supergirl, que creo que está fascinante, está maravilloso. Eh, no sé, vosotros, puntos fuertes y puntos débiles de la película. Eh, Oscar, dime los tuyos. Eh, puntos fuertes. Es... <laughs> no ninguno. Ya, bueno, ya sí, te, ya sí la bueno. verdad es que los vuelos de Supergirl, sí, es lo que más me gusta porque me gusta el traje, el, me luce muy bien el traje y ella luce muy bien como Supergirl. Pero lo demás, tío, es que no se tiene, no, no tiene el guión, el guión es muy malo. Yo, cuando sale la, la escena del, del monstruo este invisible, que ves que se va rompiendo todo, qué tal, bueno, dice vale. Pero hostia, tú es que no hay por dónde cogerla, tío. Yo es que la tengo fresca y super en movimiento, es lo que es lo que más me es lo que más me gusta, hay escenas que son muy chulas cuando sale volando, aunque el CGI es muy malo. No dices CGI, en en CGI. Era. Esto bueno, es ¿Qué quiere decir? Eh, efecto eh, el Efecto especial. Los efectos especiales son bastante peores que super que Superman de Movie, por ejemplo, que es lo que decíamos, que es una película que tiene como seis años menos. O sea seis años más, quiero decir, luce mucho mejor, ha envejecido mucho mejor los efectos especiales, como cuando sale volando, que salen los que están los, los caballos, aquellos salvajes corriendo y tal. Pero bueno, mola ver a Supergirl en, en vuelo y, y está guay porque el traje mola, pero lo demás, lo demás, tío, no tiene, no tiene puto sentido nada, no rescata nada. Lo mejor, lo, ya lo he dicho, lo, los títulos de crédito del final, porque se acaba la peli, tío. <laughs> Carmen, tú Carmen, para ti los, los puntos fuertes de la peli. Para mí los puntos fuertes, la propia Helen Slater como Supergirl. Preciosa. Es, es maravillosa, es uh -huh. preciosa y luce una barbaridad. Y las reminiscencias de la banda sonora con la partitura de John Williams. Y la banda sonora per se es lo que más destaca, en mi opinión, sobre los puntos fuertes. Yo también lo película. pienso. La banda sonora y, y Helen Slater y el traje también está muy bien. También. Y, los, ¿Y si tienes que quedarte con un punto muy débil de la película? Pues el guión. El guión desluce película, desluce argumento, desluce actores y desluce todo en general. Tiene, tiene cosas muy buenas. Totalmente desperdiciadas por un guión que, bueno, flojea por todas partes. Eh, ¿Alguien tiene alguna diferencia? ¿Alguna cosa a punto débil punto fuerte diferente de los que hemos comentado ya? Eh, Francis, Carlos? Pues sí, hay una cosa que no está mal, que es el tema de Lucy Lane como colega. Eh, la sinergia, la relación entre Linda y. Y Lucy, que es así una amistad maja, que quedan por ahí, van a ir a comer pollo frito, Jimmy por ahí. Podían haber, tenían ahí un sustrato molón con el que se podía haber trabajado bastante bien. Y como punto positivo, pues pongo ese. Es, pongo todos los que habéis dicho por delante, pero bueno, por añadir uno. Y como punto flaco que no se haya comentado. Bueno, es que lo del guión es tan increíble que es que no puedo mencionar otro. El guión es el punto más flaco de todo. Y que quitasen la escena de cocinar el pollo, que eso es una vergüenza. El montaje. El, sí, punto flaco, el montaje por quitar la escena del pollo. Porque habría sido ya la trilogía del pollo del, del señor Odell. Y cuando se incendia el pollo lo apaga con leche fría que saca de la nevera. Bianca. Hostia puta, eso es maravilla para no, mis oídos, eh, tío. Eh, eso es poesía, tío. ¿Por qué quitan eso, tío? Dejan y dejan todo el puto demás. Creo que esto va a llegar un poco, va a necesitar un poco de práctica. Mira, por aquí preguntan una cosa interesante, ¿va? Preguntan, creen que con eh, LP Darkham pregunta, creen que un cameo de Christopher Reeve hubiera mejorado la cinta? ¿Qué pensáis? Absolutamente sí. Yo creo que no. Sí, tío, siempre que salga, siempre que salga Christopher ah, eh. caracterizado como Superman, va a mejorar eso, tío. Christopher Reeve de Superman mejora todo, pero la película debería seguir si siendo Pero sí, lo, lo habríais vivido como Superman 4. Habría sido pues como Superman 4. ¿A ti te parece que Superman 4 al final tampoco la dis... Bueno, la verdad es que yo sí que la disfruto. Eh, tengo yo me la a pongo peli. hoy Superman 4 y la disfruto como un campeón. Más viendo lo que he visto ayer, claro. Claro, claro, así cualquiera, hombre. Pero yo creo que lo habríamos visto de Peques, estaríamos hiperacostumbrados y entonces estaríamos hiperacostumbrados. La, la presencia de Christopher Riff no nos habría llamado tanto la atención, nos habría parecido natural y nos, estaríamos ahora hablando de lo mismo: que si, que si el pollo frito, que si tal, que si los cambios el cameo, inmediatos de vestuario de Linda. O sea, estaríamos ahora tarifando igual. Habría bueno, sido un puntazo de todos modos haber abrimos tenido una escena abrimos abrimos con Supergirl abrí. y Superman juntos, ¿eh? Mm -hmm. Celia comenta que no, ¿de qué vale que salga Christopher Reeves si el guión sigue siendo Me caca de la vaca? Hombre, creo que es muy malo. Pero yo pienso que, como mínimo, para los nostálgicos, hubiera sido una cosa bonita, ¿no? Un gestor, porque Superman claro. en sí. pantalla siempre gusta. Eh, si no le cortas la cabeza. ¿Vale? pero o a sea, los dos en pantalla con los trajes tan, tan chulos tío eso habría molado joder a mí me habría gustado verlo eso. probablemente eh, venga seguimos un poquito eh, yo creo que esto ya lo hemos comentado tono vamos a hablar del tono de la película pues un tono que ya hemos dicho muy muy infantil ¿eh? Sí. Eh, Carlos eh, tú crees que un tono de película como este funcionaría en contexto actual y fíjate que hay una película cercana que tiene un tono similar eh no, yo creo que a día de hoy el tono de esta película está completamente desfasado. Yo entiendo que no todas las películas tienen que ser super intensas. Me voy a estrenar con super oscuras y épicas, que hay espacio para películas un poco más light, que sean de consumo rápido y sencillitas. Pero no, el tono de esta película es demasiado, demasiado inocente, demasiado simple. Y además el problema no es solo el tono, porque tú puedes tener una película de un tono inocente y simple que tenga un guión decente. Este guión está basado en la casualidad. Todo ocurrió por casualidad y lo hizo un mago. Lo hizo un mago, tío. En la frase que resume esta película, lo hizo un mago, Todo. Pero es curioso porque hay mucha Creo gente por aquí no. también está viendo en el chat que no funcionaría. Que no funcionaría, mucha gente que no funcionaría. Pero claro, eh no difiere demasiado el tono con Wonder Woman 84, yo por lo menos lo veo así. eh o sea, mí, Woman, te, guan... te voy a preguntar, a eso es, es, voy yo. ¿Ha funcionado Super Woman 1984? A... Super Woman no es Wonder Woman. y Van a hacer Wonder Woman 3. Vale, o sea, bueno, no ¿ha, funcionado, ha funcionado en taquilla, es una película que ha sido un pelotazo en no, taquilla. Ha mucho, 40, arrasado. Ahí tienen la respuesta. No, pero tuvo buenas críticas, ¿no? También hubo mucho de. Como si hubo muchas críticas buenas, un poco automáticas. Vale. Y mi querida, 시�arriz. Nancy, y mi querida de de Squad también tuvo muy buenas críticas, Son claro. completamente falsas, que era lo mejor, y se metió un hostiazo en taquilla de los que hacen época. Claro, tío. De hecho, por, yo, más que salir... me, por más que me lo pase bomba con la película. Yo cuando sí, salí sí. De, ver, de ver Wonder Woman 84, salí encantadísimo de la vida. Salí, flipando. Me... Activo... Ah, pues a mí me hicimos, pareció. A mí este mi hicimos un directo ese mismo día. Ese mismo día hicimos un directo con las primeras impresiones. Y yo, vamos, yo me lo pasé bomba, me lo pasé. Claro, como si hubiese ido con dos años a ver Superman de Movie al cine. O sea, pero luego te pones a revisionarla otra vez y es que se te cae, tío. O sea, es una peli que pues tiene a, a mí, a mí me pasa al revés, fíjate. Yo, yo, a ya, mí me yo pasó... ya no la puedo. Yo he llegado una, un, ha llegado un momento que ya casi que no la puedo ni ver, tío. Ah, pues a mí no, ¿A mí? Me, no me gustó la primera vez y luego las siguientes, los siguientes visionados me fue gustando. A mí al contrario, tío. A mí lo que me ha pasado con, con, con Wonder Woman es que solamente la he visto una vez en cine. Y nunca he tenido las ganas de volverla a ver. Y eso es un dato, ¿no? Y me gustó mucho, ¿eh? Yo salí del cine encantado. Dije, coño, una película ¿eh? súper sencillota. Que te entras aquí, pasas un rato, desconectas, una super heroína, ¿Mm. eh, cosas, eh, un villano súper random, haciendo cosas muy excéntricas que no te lo crees, pero que bueno, bah, tira, dime que te vas. Eh, pero y la puse muy bien en mi crítica personal yo la puse muy bien y luego nunca he tenido ganas de volverla a ver y eso es un dato muy importante y de Batman que le meto mucha caña y lo sabéis que le meto muchísima caña pues oye eh, todo, la volví a ver en cuanto salió en HBO Max porque me apetecía mucho volverla a ver y eso es un dato yo creo que son datos que que al mm. final bueno es así y tú que que te pasó al revés no te gustó y te ha gustado después a posteriori Sí, pero me pasó lo mismo con la Justice, ¿eh? O sea, yo la Justice salí y yo tuve dos pases de prensa antes. Tuve un pase especial ultra secreto y luego tuve el pase de prensa normal. Y en el pase de ultra secreto dije, esto parece, no me ha molado. O sea, ¿qué es esto? Y luego veía un montón de gente que estaba como muy rebotada con Batman, nube, Superman. Entonces, como esto era justo todo lo contrario, estaba como muy encantada y yo decía, esto no me mola nada. Y luego es una peli que fui tolerando con el tiempo. Pero vamos tolerando, ¿eh? sin más. Y con Wonder Woman 84 me pasó lo mismo. La vi la primera vez y no me gustó. Me pareció rancia, sosa, tal. Y luego la siguiente vez que la vi, como ya iba preparado un poco para lo peor, lo que tienes es una especie de cuento de Navidad protagonizado por un superhéroe, que como peliculita de cuento de Navidad protagonizada por un superhéroe, dices, bueno, eh, pues está bonita. Con las dos pelis me pasó, al final las he guardado en la misma estantería. Y luego me ha pasado mucho que a mis alumnos, bueno, a mis alumnos pequeños, eh, a los mayores no mucho, pero a los pequeños, les encantan esas dos pelis. O sea, son las dos pelis que les molan. El, es muy fácil entender las historias, es relativamente fácil que conecte sí. un niño, y eso me parece que tiene mucho valor. Entonces, Wonder único. Woman pero 84 es, que, es una de esas el problema Es que pelis cuando que... comparas. El problema es cuando comparas Wonder Woman con Wonder Woman 84. Si el problema es ese. Sobre sí, to... sí, sobre todo, todo. No eso. tiene nada que ver. Es que parece otro personaje totalmente diferente. O sea, que no tiene nada que ver. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que hay que saber. Hacer la lectura de para quién van dirigidas algunas películas, ¿no? Hay es que hacer esa lectura. Y hay momentos en los que tú tienes que pensar, bueno, esa película no está dirigida para mí. O sea, es decir, por ejemplo, Miss Azam, yo la vi, me gustó, pero claramente vi en los primeros tres minutos que esta película no estaba dirigida para mí, para un tío de cuarenta y pico tacos. Sí. O sea, estaba dirigida para otro, para otro público. Igual que cuando vas al cine a ver, antes veías una película de Pixar y decías, bueno, están jugando a dos cosas y lo hacen muy bien. Juegan para que se lo entretenga un chaval de 5, 6, 7, 8 años y para que se lo pase bien el padre que va a llevar al chico a la película. Totalmente. En cambio, eh, hay películas como Shazam y Wonder Woman 84 que son películas que, yo, que sí que es verdad que no tienen una, una línea eh, tonal con, con la película original, la, la primera, la Wonder Woman de, de... bueno, la primera película de Wonder Woman, pero que están dirigidas para un público mucho más amplio y que a ti no te van a apasionar, pero que tú haces la lectura y dices, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Y, y a mí me pasa con, con esta super que yo veo esta película y digo, hostias, yo viendo esta película con cuarenta y pico tacos y desde el móvil, esto no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla por ningún lado, porque no me encaja nada. Pero si la piensas desde el punto de vista una peli en el 84 para un chaval de 5 años, pues igual esta peli es perfecta, ¿no? Sí, pero de, de nueve años ya te digo yo que no, ¿eh? <laughs> A ti te pareció, como has dicho, a ti te un adjetivo, me ha parecido qué una meme, una memez. Sí, una meme. Pero Shazam no sé por qué no, a mí Shazam me gustó bastante, eh. Tengo que decir que la parte, y sobre todo la parte del principio del, del, del pequeño Sivana y tal, se ve que está dirigido por un director de cine de terror y bien hecho el drama de Billy y su madre. O sea, me parece que tiene, esa, tiene un punto... Dentro de lo que es eh, eh, Justice League Wonder Woman 84 Shazam, me parece que Shazam está en el punto morón. ¿eh? O sea, me, me gusta mucho... Está en el punto chachi. Me gusta mucho tener a Saúl García, miembro de Soto en el panel, opinando en, en el, el, chat. Chat. el chat. Yo es que perro. estoy completamente de acuerdo con Saúl. A mí Wonder Woman 84 me parece que es una película con un guión horroroso tramposo y tienes ahí a Pedro Pascal haciendo el tonto con colardía en la cabeza, con las muerta muertas en la cabeza y que todo se soluciona por el poder del amor y porque la gente bueno, o sea, a mí me dices que renuncia a mi a mi deseo y te manda a tomar por saco. Ya, pero en Navidad tiene sentido, tío. Lo pones en Navidad y además. En pones... Navidad tiene, lo... tiene sentido. <laughs> lo siento. Y tienes una Wonder Woman que le roba el cuerpo a un tío. Tenéis a... un chito que... y habréis dejado. De... No creéis en... Carlos, no creéis en el amor. No entiendes lo de no, que por amor eh, adultera, eh, pervierte el cuerpo de otro hombre solo por amor. Lo esas lo cosas enti... tienes que entender. Lo, ent... lo entendería no. en cualquier otra persona que no fuera ella. No, no, ni en cualquier otra persona, era de Bacile, ni en cualquier otra persona pero es Me es refiero super... que no, cualquier que otra persona es capaz de hacer determinadas cosas que no son del todo correctas, pero Wonder Woman no, Wonder Woman nunca haría eso ¿Creéis que Wonder Woman hubiera en, funcionado en mejor si simplemente Steve hubiera vuelto como Steve de algún modo? Pues ¿cómo? Como mínimo eso sería menos doloroso. Yo creo que sí. la película no hubiera cambiado tampoco, pero creo que es, una, es muy poco defendible. Sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo con ello, es muy poco defendible. Y creo que hubiera como mínimo ese punto, que es un punto, un punto muy criticado, muy pues, bueno, eso. es un punto muy sí, criticado. Sí. Es, que... es muy criticable. Sí, pero aún así la peli, yo creo que sería tirando a peliculita. ¿eh? Aún así seguiría siendo sí, peliculita, sí. yo creo. A lo sí, mejor la solución pelic... más lógica era que Steve no volviera nunca. Claro, tío. Punto. Claro. Y, y eso que si eso es lo que molaba, digamos, cómo empieza eh, Wonder Woman la primera película. Empieza ella en el presente. Se le ve decaída mm. Recuerdas lo que y pasa en Batman contra, su contra Superman. Que mm -hmm. ella tiene, pues eso, ¿no? Eh, ¿no? Pues tiene ese dolor, ese trauma, que le hace estar, pues, en, en, esa, en esa actitud un poquito en que no cree en la humanidad, ¿no? un poco y dices bueno y, 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 y cuando aparece el segundo Woman 84 que vuelve no sé qué y todo aquí, dices es que no encaja no o sea no encaja ni en el tono no cuadra nada no encaja no, no es cuadra que, nada es que que hacen de que cuadrar muchas cosas es tío y es sí. la misma directora es que lo que lo menos entendible de todo es eso me da la bueno, sensación pues, de que la directora tenía más libertad aquí y creo que sí. aquí es donde se vio más Toda la libertad en la el primera cartón. no tiene en la primera está mm. Snyder también detrás claro 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 pero en claro, esta total, que le dieron la manga ancha a ella y dijeron, ahora lo que quiera y salió eso Volviendo un poquito a Supergirl, eh, el ritmo de la peli, ¿no? ¿Qué, qué os parece ahora que la hemos visto recientemente? ¿Qué os parece el ritmo? Carlos, es, te, veo, te veo que te ríes. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece el ritmo de la peli? El ritmo es raro. Tienes, mmm, arranca toda pastilla con la, común, con la ecualdea esa hecha de plástico <laughs> que se rompe de nada al borde de la destrucción. <laughs> Después la chiquilla se olvida completamente de la misión que tiene y se pone a vivir la vida universitaria mientras aquellos están a unos días de morirse. Eso es una después, cortina de es? ducha. Eso, es? eso es, eso es, eso es un ducha. collage. Acabamos de poner un, un, una imagen de lo que es algo que es una especie de collage de, de, de parvulario. Es un collage de parvulario <laughs> muy creepy. El collage de parvulario también, habéis dicho por ahí, la eh, cortina de una ducha. Pero de la chunga, de las que se compran aquello en el Carrefour por 3 o 4 euros. Es de la bueno, va. Eh, si es que la he pillado al azar, ¡pam! ¡Hostia, qué es esto! ¡Hostias! Es puedes mancada. pillar cualquier cosa de esta peli así al azar. ¡Pam! Okay. Ah, de arte. Vamos a poner esto. No hay huevo. Aquí no hay huevo de hacer una cortina de baño chunga. Eso es de Gaudí. O un de... Eso es de Gaudí. Venga, va, Zasca. Es tú, bueno, eh, tono es. Estoy, estoy contigo, Carlos, eh. Continúa con lo que estás comentando, con, pero estoy contigo, es muy ah, irregular. Básicamente eso, hay partes que van a toda pastilla. Lo de la acción, vamos a quitarnos lo rápido, que es caro. Y el resto, yo no, yo creo que la película tiene un ritmo muy irregular que confunde y a ratos aburre. ¿Y, y no te parece que la estructura es súper patética en cuanto a que las cosas importantes las automatiza? Y, y se entretiene en cosas de relleno. Rapidito, rápido rapidito. Y vamos a, a las tonterías. A que a el que Ethan se te, te, te recite un poema. A, vamos a matar a Izan con los cochitos de choque. Eh, 200.000 diálogos entre la Selena, la Bianca y el Nigel. Sobre lo mismo todo el rato. Y ¿Sí? no. Y el final, vamos. Sí, sí. No. A mí a, yo fíjate, estoy haciendo, Yo cuando la vi, no me quedé con esos, esos datos, ¿no? Esos tiempos. ¿no? No, no, no hice ese análisis. Pero ahora, haciendo repaso un poco del scroll de la peli para arriba, para adelante, sí que te das cuenta. Sí que te das cuenta de que hay mucho rato de la película. En, en momentos que no tienen ningún tipo de valor, ¿no? Y, que, y a mí no me desagradan. O sea, yo me lo paso bien. Por ejemplo, en la universidad hay un montón de rato. Hay un montón de metraje en la universidad. Y, y no te da la sensación, porque a mí esa parte me parece como muy tierna, ¿no? Es muy de película de los 80, ¿no? Es tan típico ahí universitario, que no sé qué, que es muy chorra. Pero a mí lo que me, realmente me saca mucho de la peli es todo el tema del, de la. de la feria esta de. De, de, los, horrores. de los horrores. De los horrores. Que dice, pero es que sitio más. O sea, es un sitio que no puedo con él, ¿no? Y digo, es que no, no, no me encaja nada. Ni el tono de, de, de esa parte de la película, ni las actrices, ni los personajes, nada, nada me encaja, ¿no? Pero en la universidad, pues mira, me parece una cosa chorra de los 80 y está guay. Incluso me, me, la relación que hay entre. Entre. Supergirl o cara y, y el jardinero pues es muy chorra pero bueno tiene su es muy chorra pero está bien todo el resto mal o sea te diría todo el resto mal algo mal eh, los villanos o sea el villano ese mal pero lo otro pues que te encuentro un encanto te encuentro rancio pero encanto eh, no sé eh, alguien quiere decir algo del tono de la, del tiempo de la, del ritmo de la película que no hayamos comentado de ritmo alguna cosita es raro, no tío, es raro. Vale, interpretaciones. Quedaros con la peor interpretación y con la mejor. Creo que vamos a acertar casi todos. Creo que la, la mejor, Helen, ¿no? Helen, Helen. Sí, sí. Totalmente. Y la, vale. peor, la, la peor, a ver, yo, votaciones. Yo, yo, tú, vamos a ver. ¿Peter O'Toole yo, o Fey? Yo Peter, Peter, O'Toole. Peter O'Toole. Peter O'Toole es borracho, tío. Peter O'Toole. Peter O'Toole. Peter O'Toole. <ríe> yo fey <laughs> Danaway. O sea, Hostia, Peter sí. tú, el bueno, zona no. fantasma, tío, es papel. Voy a cambiar, ¿no? voy a cambiar. Izan drogado. A mí Izan me mola. O sea, me parece que está hecho. Es que es, hacía Ay, lo que tenía que hacer y era gracioso y tenía sentido. O sea, Iza, no era el villano, la era, de Izan era, androgado era. No se hace eterna, tío. Sí. Iza yo la, yo eterna, disfruto la segunda. Vez. Eterna, nen. Lo que, pues mira, no, lo que no Pero por así. lo menos en esa pasa algo, hay otra en la que se pone a perseguir una a mirar una pulsera y a seguir un rastro y no pasa nada. Es que es, que es lo que decimos, tío, es que no. Mira, estoy mirando si qué ha hecho mal este señor. Hostia, para pues, salir bastante en sitios ¿eh? Yo que no había hecho nada más, ¿eh? hablo de Ethan, ¿eh? Hace, de cositas Bueno, ¿sabéis, hace, a quién, eh. sabéis a quién me recuerda mucho el actor de Ethan. Al, en la serie de Superboy, el primer actor que hizo de Superboy, John James Newton, físicamente se parece bastante. Mm, los ojitos. Eh. ¿Qué era? A mí me gustaba mucho esa, ese actor. No sé qué, por qué lo cambiaron, pero bueno, esto es en la vida, es así. Ah, porque tuvo problemas con los Alcaín y además no sé si tuvo un día de conducir borracho o algo así. Los Alcaín dijeron. Y había pedido, o sea, entre que pidió aumentos de sueldo, luego le pillan borracho y tal y cual, dijeron, a la, a la calle. Un día pues cualquiera en la vida. En la vida de, Ra la vida de Ramiller. <laughs> sí, sí, bastante. Y, y, y este está durando, ¿eh? Porque la vida es que este me da que lo está arreglando todo con acuerdos extrajudiciales. Saltando sí. pasta. Bueno, cuando quitaron, cu cuando, cuando la pareja que había pedido la orden de alejamiento la ha retirado, es como esta, esta, esta gente la ha retirado porque les han hecho una oferta molona. Esto bueno, ha, habido, ha habido untamiento, tío. Para que ha habido la, cash no, ahí. Qué guay, pues yo me alegro por ellos, tío. Yo también. Después de la de maldita Siguen vivos y con pasta. Vamos a hablar de la factura técnica. Estoy buscando un fotograma para que ya nos arranquemos los ojos. <laughs> Uf. Entonces, ya no, no, no tengamos que discutir nada más. Factura técnica de la película. Y lo, lo hemos comentado, eh, bro, tío, por la tía pasiva, que coño, parece mentira sí. que es una película que se estrenó después de Superman The de Movie, ¿no? porque mmm, hay que es como que. Uy, 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 tengo un plano. Mira, mira, qué bueno. Eh, factura técnica de la película. Eh, pongo un plano y, y, y cambiamos de y tema. pasamos. <risa> <risa> Épica. Es horrible, tío. Es horrible. Es que, de verdad, ¿alguien ve esto? Cuando está ya el montaje de la película, dice: Esto fuera, quítalo, o sea, sácalo, borrar todas las copias. ¿no? O sea, la sensación que <laughs> tengo es: Coño, borrarlo todo, ¿no? <laughs> quítalo. ¿no? Si podía haber tirado para adelante, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿alguien esto quiere comentar mal. algo sobre la factura técnica de la película? Mal, A mí lo que me gustaría es imaginarte, imaginarte un día una doble sesión de primero la historia interminable y luego Supergirl. Oh, oh. Que eran más o menos de épocas Uf. afines y tal, de la misma categoría, y dices, pero. pero... O sea, y la diferencia entre frío, calor, agua dulce, agua salada es tan brutal. No sabéis mal, tío. O sea, no puedes comparar esta película, la interminable, tío. Vale, es brutal. pues. Brutal. Y si os tuvieras que quedar con una con escena de la peli, la, la escena que es más os gusta de la peli, ¿con cuál os quedáis? Venga, ¿quién, quién se anima primero? Carlos, va. La del, la que El vuelo. El vuelo de Chuckyel. Y Cuando si tengo que elegir otra, el póster de Superman, porque Christopher Reeve en póster siempre es bien. bien siempre es bien. Para sí. vale, Carmen, ¿con cuál te sí, quedas? Bueno, yo, bueno, yo primero eh, discrepo con la historia interminable. ¿eh? Eso sería otro debate, pero discrepo. Uy, 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 no, no, no te gusta. Pre prefiero ver todo el día el Supergirl en bucle. O sea, Ostras, que por lo menos no me Carmen. toma por imbécil. Eh, a mí me no gustó mucho la escena... Yo me voy a, <laughs> a quedar con, con una que me llamó mucho la atención... Uh, que está super geek de una flor un poquillo mustia o cerrada sí, no me cómo sí, está sí. y con la visión calorífica la, la flor se abre y me, sí. me llamó mucho la atención que ella usara su visión calorífica para, para abrir la flor eh, esa, no. esa cosa tan poética me gustó mucho yo me quedo con eso me llamó la atención es curiosa esa escena porque dices, qué visión qué concepto de visión calorífica es este que yo no lo conocía no Era, que le pegas un rayazo y la abre. Bueno, me pareció... Sí, claro. porque, sí, sí vale. es que yo siempre lo había asociado con, con algo más destructor. Y claro, al, al, al ver ese cambio me, me gustó, era como, ah, pues mira, la visión calorífica, ese calorcito hace, hace surgir la flor, qué bonito. Como lo, muy ha poético. Gustó, lo ha poetizado, lo ha poetizado un poco. Sí sí. sí, sí. ¿Qué más, qué otras escenas diferente a las que he comentado? Hemos comentado el vuelo, hemos comentado eh, la de la flor. ¿Qué más escenas si no os quedáis? Nadie yo. me ha dicho ninguna de Argo. Normal. Yo, yo, me la con la de, yo me quedaría Normal. con la de Cara cambiando de caracterización a medida que pasa por detrás de árboles. <risa> <risa> Eres muy fan Pero de esa, cabría, ¿no? Cabría, de, de todas formas, Carmen, yo me refería, en la historia interminable, me refería a factura técnica. ¿eh? Ah, vale, vale. Entonces sí. Entonces, Pero el otro, otro también Vale, vale. Entonces no <laughs> me acuerdo. A, mí, na, na, a nosotros nos gusta la escena de, de cuando Cara se despide y se va se mete en el mar y tal y luego sale la letra <risa> <risa> ¿No? No. ay que me estoy mira, que voy que voy que te estoy poniendo la escena te estoy poniendo la escena que vas loco por verla venga va te la pongo a ver que es que es tan corta que si que no sí, si si hago esto así, lo que lo que quiero es que la vea todo el mundo Sí. Madre Pero, tío. de Dios Precioso Eres muy fan, eres muy fan, no sé Y no es para menos eh, Bueno eh, Nadie me ha dicho escena del No sé por qué, la escena del De la zona fantasma, ni la escena de Argo No sé por qué, porque son realmente de una factura técnica Increíbles, venga, vamos a arrancar ya Con los debates más, más protocolarios Más, eh, bueno Tenemos aquí varias, varios debates que nos ha preparado eh, Voy a coger uno eh, mira, tengo por aquí. Algunos ya los hemos comentado. Es curioso porque muchos ya. Hemos hablado de críticas justamente. Eh, una pregunta que me parece interesante. Va. ¿Qué os hubiera parecido un team up de Kalel y Kara? Eh, supongamos que esta película se acaba, se estrena. Y al cabo de dos años hacen una película Superman y Supergirl. ¿Os hubiera gustado una película de.? Helen Slater y Christopher Reeve. Claro. Venga. Sí, 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 sí totalmente. Sí. Totalmente. Sí, no, que no? totalmente claro, tío. Sí. Siempre verá a Christopher Reeve en la gran pantalla caracterizada como Superman. Es, que es, nuestro super, es nuestro Superman, tío. O sea, y con esta amiga. Supergirl. Sí, sí, sí. Sobre todo Ojalá. la caracterización. Sí, sí. Es que esta Supergirl, si tiene algo que mola, es la caracterización del personaje. Claro. El traje es que priori, le queda... A priori buenísimo. la idea es buenísima. Otra, de, otra cosa sería... Lo que podría salir de ahí. Sí, la ejecución. A ver, el, problema, el problema es ese: que, que era una franquicia que estaba ya en. Claro, la franquicia franquicia mismo, claro por eso mismo Christopher Rip claro, claro. salir. Ya tuvo suficiente. <laughs> Con Superman 4 tuvo suficiente ya el hombre. Sí, ahora el pobre diría: no más, más mierda, no. Yo. Claro, tío. <laughs> claro, yo me imagino al Superman de Superman de Movie y a, una, y a, y a Helen Slater que lo hace maravillosamente en una película. De ese concepto de epicidad, ¿no? eh, si me imagino una película después del monstruo este que hemos visto aquí y después de Superman 4, pues claro, ahí da pánico ¿no? o sea, ahí en ese concepto, en ese ambiente, en ese contexto, ya da más, da más miedo. Evidentemente, en Pero otro en contexto, contexto mola mucho. En un contexto, tú imagínate una, un cameo de, de cara en Superman 2, por ejemplo, cuando yo, con los cristianos y tal con Zod y tal, y, y que aparezca Supergirl, ah. esta Supergirl mismo, la de Helen Slater. Hostia, yo ahí tomo mi dinero, tío. Yo eso me habría gustado mucho verlo. Por supuesto, sí. En ese, en ese concepto, sí. Eh, ¿Qué más? Mira, por aquí tengo una pregunta que es un poco ya más, más precisa. Eh, ver, ¿Cómo veis el, la imagen que dan del hombre en esta película que... Empasta bastante bien con la imagen que dan un poquito en, en Wonder Woman 84. Lo tratan un poquito, eh, o sea, como yo veo dos enfoques. Uno que es acosador, un poquito acosador. Y el otro enfoque que también lo veo bastante es el enfoque de eh, los hombres mal, todo mal. O sea, los hombres mal, la mujer bien. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta ese enfoque? Bueno, ¿Quién se atreve, quién se atreve con ese comentario? Porque es un poco, al, una pregunta al, un poco al, complicada. Al, al, la, la Selena está. El, el otro es un poco pagafanta porque lo usa para. Lo deja como de tonto al profesor. ¿no? O sea, no, no lo pone de listo para nada. Pero bueno, tiene, luego, por ejemplo, Jimmy. A mí no me, no me molesta el, el papel que tiene Jimmy ni el rol que tiene Jimmy en la, en la, en la película. Me parece un rol bastante, bastante ¿Cuántos normal. Años te, ¿Cuántos años tiene Jimmy? ¿Cuántos años tiene Lucy? ¿Por qué, <laughs> porque es un poco. Es una relación sí. un poco ahí. Pero bueno, a Jimmy, Jimmy, Jimmy sí. también siempre ha sido mucho más joven que, que Clark y que, y que Lois. Pero bueno, que ya lleva unos cuantos años currando, ¿eh? Desde el sí, 78, no. ponle, que lleva, estuviera en su primer año en el Daily Planet. Estamos en el 84, que tenía 16. Vamos a poner que estuviera ahí con 16 años en el 78. Yo creo que aquí hay, hay un conflicto, ¿eh? <laughs> no lo había pensado así. A ver, porque yo Pero, creo que McClure se, siempre se ve joven, ¿no? O sea, es un tío sí, sí, que hasta claro, ahora. Da esa, da esa apariencia aquí, ¿no? No, 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 no parece mucho majo, mayor que ellos. No ella. parece que mayor que ellos. Pero sí que perdóname si cogieras a nivel de. Se supone de que es un tío. Sí, claro. O sea, a nivel de la es un tío continuidad que, está, a la que sale de Super. Esto es después de Superman 3, ¿no? Sí. Superman esto 3 es el Sí. O sea, justo después de Superman 3, vamos a ver. Supongamos que lleva 3, cuatro, 4 cuatro años trabajando en el Daily Planet, por lo tanto, y es un becario que haya empezado con los 20. O sea, tiene 24 años y ella está en la universidad que debe tener 19. Diecinueve. Va, pues, entonces, vale, vale, entonces vale. Bueno, tampoco es. Eh... Eh, no veo mal Mis sogros se llevan 10 años, tío, claro, es que yo no lo veo mal. Jimmy tiene 40. Pero bueno, ¿os queréis meter en el jardín este de.? Pues, ¿Consideráis que la imagen del hombre en esta película se ve un poquito bueno, así, al igual que y en que, Wonder Woman 84? Eh, es que no sí. es nada muy polémico, ¿no? Porque lo, hace, lo tratan todo de forma tan plana que tampoco llega a saber nada. A mí me parece que lo de Ethan eh, siendo tan payaso como es todo el, toda su línea argumental, me parece que está hecha con más o menos gusto y no te da una sensación de los tíos son gilis y tal. Ni siquiera te lo termina de dar con, con Nigel. Sí que le ves ahí como especialmente pringado y ella especialmente abusiva y tal, pero es que tampoco se mete tanto, no profundiza tanto como para generar polémica, yo creo. Parece. Yo creo que, es que esto lo retoman un poquito en Wonder Woman y en lo de los acosadores, quiero decir, cuando llega Supergirl, están allí los dos como acosándola y tal. Eh, es, es como más blanco, vamos a decirlo no, no es tan repetitivo como en, como en Wonder Woman en Wonder Woman sí que se criticó bastante más, porque era una vez, era otra vez era otra vez, y era como jo, o sea, ya tenemos cuantas, tres, cuatro escenas de, de los hombres eh, actuando como acosadores babosos, tal, otra vez entonces, sí que Pero me parece es que un en poquito más Wonder... babeo en, el, en Wonder Woman que en Supergirl en Supergirl lo veo más como bueno Pasa y, bueno, pues pasa. Yo en Wonder Woman 84 veo primero que, el, que es el mismo tío el que se lleva dos veces es la paliza. La sí. primera se la mete Diana, que le mete una patada justo para quitárselo de encima. Bueno, con su super fuerza, pero mete una patada justo para quitárselo de encima. Y yo el problema lo veo en la segunda. En la sí. segunda, yo veo un problema con la actitud que tiene Bárbara Chita mm. con el tío, porque se ensaña y lo disfruta. O sea, sí, 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 sí. ella mm, ha sido siempre una marginada que ya sufrió el acoso del tipo este en su momento y no pudo defenderse y dependió de la otra. Y ahora que se ve con poder, dice: Pues ahora te voy a reventar. Y yo no, creo que ese es el cuadra. problema. Sí, pero, pero yo creo que a lo mejor mi crítica ahí es esa: o sea, que hay un momento en el que ella se ensaña demasiado con él que te cuadra con el personaje y te cuadra con todo pero claro se está no. que se está convirtiendo en villana o sea te están diciendo sí, que sí, sí, claro. es que si hubiera sido un poco más blanda te habría parecido natural razonable y no te habría dado eh, la pista o no te habría metido en el carril de empezar a verla como una villana yo creo yo creo eso, pero sí que es verdad que ya son como que, como que se convirtió en repetitivo y aquí en supergirl con una sola escena bastaba y está guay sí. Pero bueno, es que Pero había es muchas que... cosas que contar en Supergirl, hombre. Tenían que ir al ¿Sí? Popeye y tal. De, de todas maneras, los contextos son diferentes, ¿no? Yo creo que el contexto actual está un poco forzado. Y aparte, pues como que ya mmm, se mete con calzador en cualquier producto, sea cinematográfico, televisivo. O sea, y aquí entiendo que parten de un punto diferente, ¿no? Aquí, películas sobre heroínas mujeres de estas características había menos entonces como que puedo defender más Esta, este, este concepto en una película del 84 porque ahí había que, había que de alguna manera empoderarse yo creo que ahora, eh, igual a veces está demasiado forzado ¿no? en, en, en el contexto actual pero bueno eh, otra preguntita que tengo eh, y es una pregunta que yo creo que hemos tocado pero creo que que está bien volver a tocarla y, y definirlo claramente. Esta película, eh, que muchos de nosotros hemos metido mucha caña en algún punto, eh, ¿es un problema de que la película ya fue concebida originalmente mal? ¿O es una película que ha envejecido mal? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Un envejecimiento o que ya era mal? Era mala desde que la hicieron, tío. O sea, esto no es, no, no es de. La peli que dices, es que la vi, me flipó cuando la vi en el 84 y ahora la he revisionado. Y dices, hostia, qué mala envejeció. no bueno, esta peli, tío, esta peli es mala desde a dolor, pero desde el día uno, tío. Este niño nació muerto. Sí, sí, tío. Sí. 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 Es una peli que ha totalmente de tu mente. ¿Te acordabas ¿Tú ¿Te acordabas de esta peli? No, yo no me de nada. Claro, tío, es que yo no me acordaba de nada. ¿Por qué? Eso, Porque, no... Porque ya me pareció mala en su momento. O sea. Es que ni si la han dado en la tele que hace Zappi y dice, hostia, están dando Supergirl. ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Esa es una función girl. que tiene el cerebro para protegerse. Claro, prefiero ver el ET <laughs> y el otro, tío, antes que Supergirl. Es, es curioso porque es una película que no han, no han puesto mucho en televisión, ¿eh? Así como notas que las ponen no, en Google, no, esta, no, no, esta no. No. han dado verla. muchas veces, pero yo creo que porque no la ve nadie, tío. La ponen y dicen, joder, vaya mierda de audiencia. Y entonces no la ponen. <laughs> Y entonces llega al sótano y hace un especial. sí, claro, ¿no? no, así. Así. mala marcha. Somos unos, unos outsiders. <laughs> somos unos outsiders. Eh, vale. Eh, Como personaje, Supergirl. ¿Qué creéis que puntos fuertes tiene el personaje que aquí, por ejemplo, no hemos visto y que os gustan del personaje que Superman no tiene? ¿Y, y cuáles pues creéis que.? Que aquí se han proyectado y que a lo mejor pues, se podrían haber quitado. Pero sobre todo, ¿qué, qué matices del Supergirl te, consideráis que como personaje son más reconocidos o más chulos incluso que, que Superman? ¿Tenéis alguno que os guste? Que a mí me gusta la dulzura que tiene Supergirl, la inocencia esa. Porque o sea, la veo inocente, pero es una inocencia que no me resulta irritante. No es como, pero será Pamfila. No, no tengo esa sensación. Entonces me gusta esa inocencia, esa, esa, dulzura y esa ternura que tiene. Me gusta. Y además la propia actriz no me parece ni que, no sé. Eh, le sale natural. Me sí, gusta no se sabe Porque eso es, eso es. no es como una actuación. Me voy a esforzar un montón en parecer dulce. No, o sea, simplemente le sale. O sea, se ve que se ve que es así. Y sí. me encanta, me gusta mucho eso de este es natural. Sí. Y que sea la diferencia de que Superman, sabes, que se ha criado aquí, o sea, ya ves al personaje que ha tenido la evolución desde que era niño, y para ella todo es nuevo, o sea, no conoce la maldad, no sabe lo que es son eso las es. cosas. Eh, es nuevo lo que nos interesa, porque del primor sí, sí. lo sabe todo. Bueno, y de sí, sí. Y claro, es, que, es, que, es el guión. Carlos, es que es el guío, ya, 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 porque vamos. Es que, es, el creo, que eres es un mojón. Formularios en ¿sabes? inglés, tal. Él no conoce al primo, <laughs> tío, no ha visto al primo. ¿Cuándo ha visto al primo, tío? Nada, y sabe, llega a la Tierra y sabe todo. ¿Hay, primo, hay una Norman, cosa. Que... De hecho, cuando redacta la carta de recomendación, la, la carta la recomienda Clark Kent del Daily Clark Planet. Sí, 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 es que. Pues hay una cosa sí. que. que... Tal y acaba de llegar. O sea, eso no tiene sí, es curioso, eso, eso es verdad. Que el es malo ya de, Sí, de sí, boquilla. eso es la trampa automática de todo, todo el principio de la peli, es así. O sea, son sucesiones de resoluciones automáticas de, del mínimo bache. Del porque sí. Del y pues... te lo crees y te lo comes, pero porque sí. O sea, sin, ninguna, sin ningún tipo de explicación. Eh, Francis, si vas a decir algo. ¿Que sí, hay una cosa del, de la supergirl del cómic, sobre todo, de la supergirl más antigua, ¿vale? De los años, sobre todo de los años 60 y 70 que, bueno, no, no tanto en los 60, porque en los 60 era una especie de segundona de, de Superman, que Superman tenía mucha iniciativa y tal y cual, en los, y en los 70, hay una cosa que pasa con Supergirl, que es un personaje con mogollón de iniciativa. Y es justo cuando metieron a Superman dudando más, empezaron a meterle más conflicto a Superman, más de dudar de sus acciones, más de dudar de algunas cosas, y Supergirl estaba en ese punto, de jovencita un poco rebelde que agarraba un poco el toro por los cuernos, agarraba mucho más el toro por los cuernos, que había momentos en los que veías que eh, se turnaban un poco el tema de la fortaleza y, y la sumisión y demás, y le pusieron como mucha caña a Supergirl en los años 70. Y eso es una cosa que quizás sí podríamos decir que le falta a esta peli, pero no le falta, porque lo que ponen, la, la parte que ponen, está muy bien, está súper bien resuelta. Pero vamos, que es algo que... Da la sensación de que si hubieran hecho una segunda y una tercera parte, no creo que la hubieran conducido a esa Supergirl eh, con una iniciativa a tope que tenía, que tenía en los años 80. Vamos, es que para que os hagáis una idea, en el cómic hay un momento que Supergirl muere por eh, intentar pegar el puñetazo que en ese momento uno, un, dos Supermanes de, de dos universos distintos eh, preferían ser más prudentes y no atacar en ese momento. Y ves a Supergirl. Que va hasta las últimas consecuencias y acaba muriendo por ese arranque de iniciativa. Y no creo que hubieran seguido por ahí. Pero bueno, es que están aún así lo que construyeron en esta peli está muy guay. Estaba muy bien. Me han comentado por aquí, han preguntado que, que, hay, que hay una escena muy chula en YouTube. Creo que es esta, creo que es la, el famoso final de la película en la sí, que. Sí, el de Aaron. A, sí, o el sea, lo, lo, pinchamos? lo pinchamos y lo vemos. Me, sí, yo creo que, que es, es Sí, vale. ¿Vale? Venga, ahora ponerlo. aquí que se vea mejor, o sea, venga. Espero que lo puedes escuchar bien. Y vamos a ponerlo. It's all right, Supergirl. never saw you. We never even heard of you. Thank you. I have to go. I have to return this to where it La fanfarría bonita. mola. La fanfarría mola. Bonito. La fanf sí. fanfarria siempre es bien, siempre es bien. Y, y Riff siempre es bien, siempre es bien. Sí, total. Pues eh, espérate que me está, se me está pinchando otra, otra cena. Eh, bueno, pues para acabar, eh, no sé si queréis dejar alguna nota. Tengo algunas preguntas más de debate, pero creo que, que bueno, por ejemplo, una pregunta que se me puede ocurrir, la, que hemos comentado un poquito también, ¿eh? El tema eh, este, las escenas amorosas. <laughs> <laughs> entre un tío que está con un eh, con atrapado por la magia y enamorado de no de supergirl sino de, de linda pero que luego le da un beso y luego es un poco como todo un poco contradictorio eh, qué os parece las escenas de, románticas en esta película eh, Carmen cursis y ñoñas pero a mí me gustan <laughs> ni tan mal, ¿no? ahora voy a intentar buscar ya hemos visto la del coco, el coco no a volver a poner, creo que no pueden tachar el, el no pueden tardar como un poco no pueden, como X, no quiero también poco eso. Eh, alguien, eh, Oscar, a ti te gusta, eh? a mí me gustan las escenas, ¿eh? Tengo que reconocerlo, creo son ñoñas, pero me hacen gracia. Creo que están curiosísimas. Sí. Son sí. ñoñas y tienen y tienen menos química los dos que Ah, pues a mí me parece que sí que oh, tiene bueno, rollito. Eh, eh, pues a mí no, tío. No, no, no sí, yo, yo sí creo que tiene Hato. rollito, lo que, lo que pasa es que él está bajo la, la, bajo la influencia de la droga. A ver, claro, el tío va drogado, sí, no sé, no, 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 no me... Bueno, recordar que como lo hemos visto cuando llega cuando llega allí que va a ser como un poco doblado, es dobladete, ¿sí? dobladete para los lados, tío. Y luego le cae un coco, tío, le metes dedos en la boca. No la no relación, relación amorosa, por eso de alguna forma entre Selena y Nigel que no es tan simple, no es tan ñoña, es una relación casi más que de amor, de interés, de ver de lo interés. que puede sacar, de ver lo que puede sacar el uno del otro y lleva se lleva normalmente la de ganar, eh, Selena. Es un poco tóxica esa relación sí, por sí, parte sí. de ella. totalmente. Ella es desde que, desde que le cae el, el, el boliche en el salmorejo del picnic, eh, lo manda a ferre Espárrago. O sea, sí, sí, exactamente. Claro. Es más interesada que. Y el otro, y el otro intenta para atrás, lo vuelve a, volve, intenta volver, lo vuelve a mandar a Fer Espárrago. El, el puto chat tío. Hasta el final de la película que lo necesita para, para cumplir su objetivo. O sea, lo está utilizando durante toda la película. Yo casi el que más me creo es el de, el de Jimmy y, y Lucy. Sí, sí, sí. sí, sí. El bueno, el que, que, que se comen al final la boca, ¿no? Al final de la película, porque dice que están fuertes. Sí. Hasta que fuerte desaparece la, cuando desaparece la montaña con el castillo. Ah, bueno, sí que al final desaparece todo pink. Que, sí, que... O sea, es... sí, que ahí hay otra no sé. escena cortada en la que Jimmy, para variar, va a intentar sacar una foto del sitio en el que estaba la montaña y le dice a Lucy: Déjate a sacar fotos que ya hemos perdido mucho tiempo. Anda, tonto, tira. <risa> <risa> tira para tira filtra. Pa, pa bueno, pues nada, no sé, eh, después de haber eh, hecho un canto de amor a esta película en el sótano del Flan madre mía, cómo la hemos puesto, la pobrecita. Podría, <laughs> cómo la hemos eh... puesto. Pero lo hemos es, hecho no, con cariño pero no hay, una, eh, bien. hay una DN Troll importante eh, Porque hace poco hicimos un podcast Para explicar y poner orden En el multiverso de DC Y me da la sensación de que complicamos Todavía más, hicimos más el lío Todavía en el espectador O sea que vamos a dedicarnos a hacer este tipo de cosas Vamos a hablar Vamos a cantar las alabanzas de esta peli Dala por muerta. Mal, ha muerta. Yo, es que yo cuando la estaba viendo digo, es que va a ser difícil no ponerla a parir porque es que es una peli que claramente se ve un estirachicles, ¿no? O sea, la sensación que tienes es, hostias, se me está yendo de las manos la franquicia, voy a intentar sacar el último céntimo y me sale mal. Y ya después de aquí, pues ya venden, venden los derechos a Canon y se, y, y se borra los salkin de todo lo que tiene que ver con Superman porque claro, ya habían degenerado demasiado, ¿no? Habían partido con una base buenísima que es voy a hacer una superproducción con un personaje de cómic tirando de los mejores y luego pues esto se va disipando. Me imagino que por, por cuestiones económicas y artísticas de decisiones artísticas de mal de mal decisión, ¿no? A escogido no continuar con Donner, ese tipo de cosas, ¿no? Que hicieron que que las franquicias se fueran desmoronando. Pero en este en esta película, Supergirl, la sensación que tienes es justo esa. Habéis ido a gastar la última bala. De mala manera. De mala manera. disparando de mala manera y le sale, sale rana. Porque ni siquiera comercialmente les ha funcionado esta película. Y que fueron a cargarse a cargarse la franquicia ya de todo. Y que viendo la que se le venía encima, porque alguien tiene que ver esto y decir, esto es un bodrio, tiraron para adelante. Es que, es que lo que te he dicho, yo hay escenas de la película que literalmente yo las quito. O sea, o sea lo del monstruo este estirando así, que eso es que, es que es patético, es que se ve, es que es horrible y dices, eso tendrás que lo quitar. Hay cosas que dices, pues mete tijera ahí. Y deja la película como una película súper, como he dicho, ¿no? Súper ligera, con magia que lo explica todo, con una con un, unas eh, relaciones interpersonales pues muy, muy naif y bueno, vende eso. Ese es mi, ese es mi producto. Pero hostias, hay cosas que duelen duele a los ojos. ¿eh? Hay escenas de acción que duelen a los ojos, yo ya te digo. Yo que, creo que, que hicieron tiene. eso, Juan Carlos. Hicieron eh... eso, tú has dicho, y luego dijeron, eh, la vieron y dijeron, que qué coño? Mete un monstruo, tío. A, me mete un dragón ahí al final, hombre, y los tiramos. Es que, ¿Se han fijado en la escena de la excavadora cuando Lucy pierde el conocimiento? ¿Cómo se queda convenientemente agarrada? A uno de los laterales de la excavadora para no caerse sí, es que un... lo dos minutos excavadora. Dos minutos que, hay agarrar. Es que lo de la excavadora también es para mí aparte. ¿eh? O sea, es que... Pues mira, yo mira, mira diría es que. Era... ¿Sí? Yo diría que la escena más entretenida de la película a nivel de acción, ¿eh? Es que las to... el resto son todas mal. Todas, no hay, no hay por dónde cogerlas. Mira, Uy, casi se da. Ah, me he fijado que el cardinero casi se mete con uno de los dientes de la excavadora. De Ahí... la excavadora. Sí. Estaba sí. al pelo. Sí, sí, el sí, foto, y el de la foto de la boda también. Que ¿Ah, no ¿sí? los que se, que se quitan todo y no lo avisa nadie. <laughs> me Ay, que se me ha escapado. Eh, eh, ¿Qué pasa? Todos eh, rombos, eh. eh. Sí, sí, la cosa está fuerte, pinta fuerte. Yo. Bueno, pues con todo esto, eh, prometemos hacer la próxima crítica de una película que nos guste mucho. <laughs> Porque nos ha quedado un hate, todos. Nos ha quedado bastante hate. No, Pero no, bueno, tío. hemos dicho cosas súper bonitas de Helen. Eso. Más, más de las que hubiera dicho mucha gente. Porque eh, cuando hemos empezado por aquí, he empezado a leer en el chat y el chat la ponía para ir eh, también. O sea, no hay nadie que la haya defendido. Ni Saúl. A Saúl le digo: te ¿Vas a poder participar hoy? Y me dice: ¿Es peor película Supergirl que, que Batman? Que de Batman. Y eso es decir, mucho. Recordemos que Saul que aún no apareció en el sótano desde de Batman, eh, cuando vio la película, envió una foto de una castaña. Dijo: Esto es lo que me ha parecido oh, <laughs> de, ba de Batman. El pues, segundo visionado ha ido mucho en esa línea, ¿eh? ¿Sí o no? Te pues, pero pero ahora lo comentamos. La verdad es que sí, me gustó más la primera vez que la vi. Ay, sí, sí. Ahora, ahora lo comentamos porque, bueno, si queréis, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hacer comadregeo del bueno, o sea, que no vayáis todavía porque vamos a comadregear un rato.